¿Qué pasa, gente? Bienvenidos. Estamos en la espera de lo que va a ser el último encuentro del día de hoy. Onyx versus el equipo de Filipinas. Onyx de Indonesia, Echo de Filipinas. Vamos a jugar una de Fall Guys y arranca el encuentro. Le voy a dar una de Fall Guys porque si no me voy a dormir. Ya estoy que cerrando los ojos. Va a arrancar el encuentro y nos vamos a despertar todos. Faltan 10 minutos nada más. Pero, por si acaso, ya me estaba cerrando los ojitos. Pen. Sí, vamos a aprender el TikTok también. Ya a comenzar la partida. Activemos TikTok, dejamos todo listo. Para lo que va a ser el último encuentro, acaba de eliminarse Brasil hace poquito. Estuvimos con el relato. Como todas las mañanas. Así que vamos a ver qué pasó. Sí. Sí. Veamos qué pasa, gente. Bienvenidos. ¿Se bugueó? Parece que sí. Parece que sí se bugueó. Bueno, no pasa nada. Cerramos y arrancamos de nuevo. Ahí están las... Creo que se ven las imágenes, ¿no? Ah, sí, este está mal. Estamos ahí con las imágenes, todavía falta, recién están entrando, unos 12-15 minutos más y arranca la primera partida de Echo eSports versus Onyx. Ayer perdió RRQ con Filipinas, o sea que hoy día llega a perder Onyx más y nos vamos todos a la mierda. Princesita Cherry, ¿cómo estamos? Bienvenidos, muchachos. A ver si... Oh. Es el último esfuerzo, ¿no? Ya falta poquito. Mañana 3 partidas, veo 5. A medianoche de hoy empieza el Mundial. A la medianoche. No a las 3 de la mañana. A medianoche juega... RDQ juega con Falcon. Se puede ir a Kyuhoshi. Podemos estar perdiendo otra vez al RDQ. Sinceramente... Llega a perder RDQ. No sé qué va a pasar, weón. No sé si pueda continuar, la verdad, relatando el día de hoy. Espero que sí. Vamos a tratar de, pase lo que pase, seguir adelante con los relatos. Por lo menos el día de hoy, ¿no? A medianoche arranca. Esta es la última partida de hoy. Echo versus Onyx. Nadie se elimina, pero sí. Blacklist está esperando al ganador. Y el equipo de BTK, de Bailey, está esperando al que pierda. Acaba de eliminar a RRQ de Akira de Brasil. El equipo de Mobasen y compañía lo eliminaron con autoridad, jugando muy bien al Mobile Legends. Ah, veamos qué sucede, gente. Ah, estamos comenzando, ya falta poquito. Uy, me olvidé la... Bueno, le voy a meter una Monster despuesito. Estamos a 12 minutos exactamente. Pero me puse a... Tengo ganas de jugar algo para despertar ahí mientras hacemos la espera correspondiente. Por ahí me gano una otra coronita. ¿Cómo están, gente? Vienen ingresando, ¿no? Ohio, digo buenos días. ¿Qué pasa, Camil? Recién despertaste, ya vas a empezar con... ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo le fue? Buenos días, ¿qué pasa, Alex Flow, loco? ¿Cómo estás? Buenos días, gente. Buen día a los que vienen despertando. Se perdieron una partidaza, lo que se... Bueno, la verdad es que con autoridad ganó. De la música, viejo. Parame la música, por favor, señor director. Gracias. Con autoridad ha ganado el equipo de Bailey, ¿no? No hay dónde discutir. ¿Dónde buscarle la vuelta? Con autoridad de Bailey a ganar. Muy, muy superior al R cualquiera. No me esperaba tanta superioridad del equipo americano. Lo ha hecho parecer equipo épico. De verdad. Muy superior. La única partida que logró hacer algo a Akira es cuando Mubasen intentó ir daño. Ese va a ser un factor determinante también en el equipo de Blacklist. Perdón, en el equipo de The Bailey. Si Mobasen. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado, Don Sapo? ¿Don Sapito? ¿Quién ganó? Ya sabía que iba a preguntar, bueno.
De Bailey ha pasado con mucha autoridad, muchachos. Muy claro ha subido su nivel de juego impresionantemente. Lo que sí nos ha mostrado una debilidad, que es que Mobase no puede ir daño. Intentó ir Granger y fue la partida que perdió. 3-1 terminó el encuentro. La única que intentó ir daño, Brasil, es mucho más sólido. Sí, está muy sincronizado el equipo de Bailey. Hoy aclaró todas las dudas que había dejado en fase de grupos. Igual que en el año pasado, ¿no? Fase de grupos floja y después boom. Igual que el año pasado, te digo. Ha subido su nivel. Parece que piensan igual. Se mueven juntos. La confianza en Shark. Shark inicia y antes de saber si le va a dar o no, ya están todos ahí. No, impresionante esa actitud que está teniendo el equipo de Bailey. Cuidado, tranquilo, vente campeón del mundo. Ojalá, pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito. Hola, hola, ¿qué pasa, gente? Ya a empezar, estamos metiéndole un hita de Fall Guys y arranca la partida. Justo vamos a enganchar con el primer encuentro entre Onyx y Filipinas. Ayer en el duelo de Filipinos e Indonesios lo ganó el equipo de Filipinas, ¿no? Blacklist ha metido el primer golpecito. Así que, bueno, primer aviso para Filipinas, que lo tiene de hijo a Indonesia, hay que decirlo las cosas como son. Nos tiene de hijo Filipinas. Y hoy día esperemos que por lo menos el Onyx pueda ganar, porque si no, ya los dos filipinos jugando en la llave superior sería mucha cosa. Vamos con calmita, agarrando unos cuantos culos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tía Paola? Bebecita. Mira que estoy muy malo, weón. Ay. La maldad corre por mis venas, viejo. Qué locura, viejo. Me lo acabo de pitear ese tontín, ¿no? ¡Mierda! Ay. Vamos. Aquí, bueno, hay que matar a algunos. Aquí hay que matar a unos cuantos, viejo. Sí o sí. Pero no a mí, weón. ¡Guapa! Uno más. No, ya, demasiado. No arriesgaremos. Vamos con calma. Uy. Tranquilo. Vamos. Estamos vivos. Buenas. Ya se viene la partida, estamos esperando nomás poquito. Falta nada. Ya falta nada para que acabe esto. Y ya también estamos llevando al epílogo del mundial. A medianoche comienza hoy, por si no sabían. A medianoche. Puta, se acaban de sacar la mierda por ahí. ¡Buah! Un día todo sucio para jugar el Cobra como jugarás al truco. Si fuera al revés, no estarías comentando esto. ¿Cómo? ¿Qué comentó? Uta, el tren no se puede. ¡Wow! ¡Qué manera de morir, gente, en esta partida, viejo! Quedamos 3 directo a la final, papá. Cobra, ¿ves una final de la Lower entera de Queen de Bailey? Yo veo, puede ser, o sea. Lo que sí, otra vez. Bueno, es difícil equivocarse en el mundial. Es decir, de Bailey y Akira, candidatos de América al mundial. Los demás se van a ir. Ya se fueron. Malvinas, S11. Estos eran los candidatos que yo veía posibles de nosotros. Está ahí de Bailey. Están los Filipinas e Indonesia. Y hay un birmano que se metió ahí. Falcon, que hoy se puede ir, ¿no? Hoy, en la medianoche, RRQ versus el equipo de Falcon. Hoy se puede ir los birmanos, muchachos. Hoy se pueden ir los birmanos. Aquí me piteo a uno y me la juego como siempre, la jugada del talibán. ¿Se cayó, creo? No se cayó, ¿no? ¿Se cayó? No lo veo. Ahí está ahí el tío Polo.
Uta. Perdón, amigo. No, no te quise agarrar. No pienses mal, loquito. No pienses mal, mi loco. Lo que no lo quiero empujar. Mentira. Opa, cuidado, loquillo. ¡No! Ganó el hijo porque se cayó el piso, huevón. Ta mierda. Piso de mierda, cabrón. Bueno, se cayó el piso. A ver, voy a ver cómo va el cronómetro. ¿Nos da para una más? ¿Qué hora es? Bueno, creo que sí, ya. Bien vicioso. Ya. Nos vamos a la partida, ¿no? Vamos a la partida. Vamos, ya va a empezar. Demasiado vicio. Guys. Vamos a la partida. Pam, pam, pim. Ahí está. Listo. Empezamos, nos ponemos a punto. Se viene gente de Twitch, gente de TikTok. Ya saben que si quieren ver, la imagen va a estar en negro. Porque esta cosa, estos del TikTok lo bajan nomás los directos de una. A ver. Se viene otro versus entre Filipinas e Indonesia. Filipinas lo tiene de hijo a Indonesia. Hace dos años. M2, M3. Incluso los SEA Games lo ganó el año pasado Blacklist. Con otro nombre, ¿no? Con Filipinas. Los SEA Games, Juegos Olímpicos del Sudeste Asiático. Lo tiene de hijo. Ayer, otra vez, Filipinas le gana a un equipo indonesio. Hoy, Filipinas versus Indonesia. El campeón de Indonesia, que es Onyx. El subcampeón de Filipinas, que es Eco Esports. Otra oportunidad para Indonesia. Ya si viene a ganar aquí Filipinas, significaría que Onyx baja. Y no hay chance de que Onyx o RRQ, o sea, uno quedaría con vida. Y si es que no, porque Falcon juega con RRQ hoy a la medianoche. El que pierda aquí juega después de esa partida. El que pierde juega con The Bailey a muerte en la llave inferior hoy, a medianoche. A medianoche, sí, hoy. No a las 3 de la mañana de mañana. Hoy a la medianoche, RRQ versus el equipo de Falcon de Birmania. Después de esa partida, The Bailey de Mobasen y compañía versus el equipo que pierda en esta partida. Y para finalizar, una tercera partida, Blacklist International con el ganador de esta partida. Así que se viene duro el panorama para los equipos indonesios. Mucha responsabilidad en los hombros del equipo de Onyx. Lleno total, como siempre. Hay gente filipina aquí en Indonesia apoyando. Ahí está las llaves de la victoria de los muchachos. Nunca dejar solo a Bats, dice. Epa. Never leave Bats alone. Uy, Calci, ahí hay un campeón del mundo. El que está al medio es Calci, el que era Lancelot. El que, gracias a él, hicieron la skin de Brands Esports de Lancelot. Por Calci. Ahí está, el jungla del equipo de Eco Esports. Tiene campeones del mundo. El Oni con un equipo ya muy conocido. Está el Zorrillo está en cancha. Kiboy, Drian, Bats, CW. Muy conocido el equipo. Vamos a ver qué pasa. Bats es el XP, CW es el oro. Dice que no lo dejen solo a Bats, que es una ratita. Qué lindo hubiese sido ver a Kabuki, ¿no? En uno de estos equipos. Yo me hubiese potenciado con Kabuki. Pero bueno, Trevor, el analista de Eco Esports. Ahí están los muchachos. Bueno, ahora vuelvo, estoy llegando a retiro, ¿eh? ¿Qué es eso? Ahora vuelvo, tengo que bajar del tren. ¿Eh? En TikTok está como si fuera radio, así es, en TikTok es modo radio, ¿no? ¿Por qué? Porque el TikTok lo tumba de una. O ni siquiera se escucha en TikTok, ahí está.
Ah, lo había estado silenciado, weón. TikTok ni siquiera modo radio estaba. Ahora sí. Ahora sí está modo radio el TikTok. Sí, ahora sí. Puta, el pobre TikTok estaban viendo una pantalla negra, la concha de su madre. Pobres TikToks, hermano, ni siquiera radio. Ahora sí. Estoy en viaje a Capital. Mierda. Pasándolo bien, pasándola nice. Bueno, gente. Estamos a nada de comenzar, falta poquito. Vamos a ver qué sucede. Filipinas, Indonesia nuevamente. Veamos, repasemos un poquito cómo ha sido el avance de estos squads. Aquí tenemos la fase de grupos. ¿Dónde está? Groups Stage. Aquí está, Group Stage. Vamos a ver qué pasa. Agrandamos. Aquí está la imagen. Esta es la fase de grupos. No, pero ¿por dónde está? No, eso ya pasamos, perdón. Esta es la etapa. Aquí está. Ekoi Sports viene de ganarle 3-2. Durísimo encuentro tuvo con el campeón de Malasia, de Team Hack. Team Hack que ya fue eliminado por el equipo de Incendio Supremacy, de Turquía 2-1. Ya se fue. Pero Incendio también ya se fue con Falcon, ¿no? Durísimo. Estos turcos eran duros, hermano. Y esos van a jugar. Falcon va a jugar contra el Kuhoshi. Hoy, a la medianoche. 11 de Perú, 10 de México, 1 de la mañana Argentina, Chile. RRQ versus Falcon a muerte. Si llegara a irse RRQ, no sé qué va a pasar, no sé si me dé. Yo creo que sí, voy a tratar de ser lo más profesional posible y seguir con el equipo de Bailey versus. Pero no sé si voy a. No sé. Bueno, no quiero pensar. Pensemos cosas chingonas. Hoy día lo culeamos a Falcon. Ekoi Sports, durísimo, pero mira, el Onyx le ganó 3-0 a este Falcon. A este Falcon, que va a jugar con RRQ a medianoche. 3-0, fácil. Y aquí está, Onyx versus Eco en la llave superior. Muy fácil le ganó el Onyx. Demasiado, diría yo. Vámonos a los picks y bans. Ya está, esto comienza. Onyx de Indonesia versus el equipo de Filipinas. Ahí están los muchachos. Yangwi, Sanji, Karsi, BenQ, Sanford, Kiboy, Sans, Kairi, Bats y CW para el equipo de Onyx. Ahí está, baneada la Fanny, Glue, Cadita. Tenemos el primer pick de caja. Y CW asegura a Valentina y Grog para el equipo de Onyx, que viene a ganar 3-0. Y el equipo de Eco, que ganó 3-2 en un duro encuentro contra el campeón de Malasia. Sean bienvenidos, señores y señoras, dama, niña, niño, niña. Vamos a silenciar al pueblo. Esto queda ahora para la fanaticada. Vamos a ver qué pasa. Joy, Caja, Freddy, mejor el equipo de Eco con el draft. A ver, hasta ahí, tres picks que no debería haber dejado el Onyx. Joy, Caja, Freddy. Quizás los con mejores win rate y los más relevantes, ¿no? Veamos qué pasa. Kairi con su pick, el Jungla que es de Filipinas, el hombre. El Kairi es de Filipinas jugando para Indonesia. O sea, no es un torneo de naciones, ¿no? Es un torneo de clubes. Es de los primeros jugadores internacionales que juegan para un equipo extranjero. Habíamos tenido coach, pero no jugadores. Ahí está Kairi de Filipinas jugando para el equipo de Indonesia, de Onyx. Lunox, Valentina, o sea, uno, o aquí una de dos, o Valentina va a jungla o la Lunox va a ir a línea de oro, ¿no? Y Valentina mago normal. Veamos qué intenta hacer el equipo de Onyx, que le ganó 3-0 muy fácil a Falcon. Y ese Falcon es duro, ¿no? Le había ganado Falcon 2-0 a Blacklist en la fase de grupos. Dos veces le había ganado. ¿Será que Falcon es otra vez el Burmese Golds de la M2? Recuerden que en la M2 fue Burmese Golds de Birmania quien eliminó a RRQ del torneo mundial. Hoy día juega RRQ con otro birmano que se llama Falcon. Uy, 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 uy. Agárrense corazones. Corazones para todos. Ahí está Hayabusa baneado, Fanny baneada, Beatrix, el equipo de Onyx, y el último van para el equipo de Onyx antes de la primera partida. Veo 5 todo. Todo veo 5. A partir de ayer ya terminamos los veo 3. Todo es veo 5. Todo, absolutamente todo es veo 5. Y hoy a la medianoche continúa el torneo. A la medianoche, no a las 3 de la mañana. Medianoche. Así que el stream de la tarde va a ser corto. Yo creo de 5 a 7 ya estaré cortando. Vamos a ser corto, hablar de algunos datos, alguna cosilla, jugar alguito, pero va a ser corto, porque a medianoche comienza el torneo, muchachos.
Burmes Golds fue sorpresa en la M2, ¿no? La verdad que sí, fue una sorpresa. MPL humilde era MPL todavía en la M2, bastante humilde, pero dio la sorpresa siendo subcampeón del mundo, ¿no? Y ningún indonesio ahí. La M3 igual, dominio total de Filipinas, la final fue Filipina. Onyx de Filipinas versus Blacklist. Entonces Indonesia ha quedado un poco relegado, siendo que tiene la mejor liga en cuanto a competición del mundo. Pero en cuanto a clubes, en el Mundial no le está yendo bien desde que Evo salió campeón en el 2019. Evo es campeón en 2019, Brands y Sports de Filipinas campeón en la M2 del 2020. 2021 en realidad, porque era 2020 pero se jugó en enero de 2021, ¿no? Y la M3 también se jugó, era la del 2021 y se jugó en el 2022, todo por la pandemia. Y ese mundial lo ganó nuevamente Filipinas, o sea, una Copa del Mundo tiene Indonesia, dos Copas del Mundo se llegaron los filipinos, clubes filipinos. Esta yo creo que o verifica su paternidad, o Indonesia empieza a sumar copas, o puede ser la sorpresa del mundo con un De Bailly de Movacén, campeón del mundo, o el equipo birmano. Solo quedan cuatro países en competencia. Filipinas con dos equipos todavía vivos, Indonesia con dos equipos vivos, y Estados Unidos con De Bailly y Birmania, Myanmar, como lo conozcan, versus con su equipo Falcon. Cuatro países en competencia. Si ganara Eco este versus, significa que uno de los indonesios sí o sí se va. O sea, sí o sí un indonesio se va. O sea, si gana Eco esta partida, un indonesio sí o sí abandona el torneo. Vámonos, ya está completado el draft. Voy a sacar un poquito la Monster Inc. Y arrancamos. Señores y señoras, comienza el versus BO5. Esto es al mejor de 5. Yo, como siempre les digo, es un placer estar aquí haciendo esto. Este horario es para fanáticos, principalmente el de las 3 de la mañana. Así que compartir con verdaderos fanáticos del deporte, de este eSports, es para mí un placer. Así que nada, disfruten, muchachos. Disfrutemos juntos del primer encuentro de este BO5 entre el Onyx de Indonesia, campeón de la MPL, y el Eco, que fue subcampeón de la última MPL Filipinas, que les valió el cupo para este mundial. Ahí está Kiboy mostrando stickers de Evo Legends. Kiboy, que es el jugador de Onyx. Ahí está Kairi, filipino, jugando para Indonesia. Está Kiboy, cuidado con Yahweh. Primeros encuentros entre Caja y el Kufrita. Empieza a brincar, entonces Yahweh muestra sticker, empieza a molestar Kiboy. Yahweh, es una característica muy, muy utilizada por los jugadores profesionales, ¿no? El vaqueíto, el poner nervioso al rival, no se debe considerar un insulto ni nada. Simplemente lo tratas de desconcentrar a tu rival, de eso se trata, ¿no? A este nivel de competencia profesional no creo que eso les influya mucho psicológicamente, sinceramente. Porque ya son 10 temporadas en Indonesia, 10 temporadas en Filipinas, o sea, profesionales, sin lugar a dudas, son ligas muy, muy antiguas ya, con mucho recorrido. Mira Kiboy, ahí está Yahweh. Empieza saltando Kiboy, no pasa nada. Sanz, que está vaqueando ahí en la línea media. Un Javier tenemos cuidando a Lirias también. Un Grok abajo, BNBNQ, cuidado con CW. Kairi, que va por el cangrejito de oro, retrocede Kiboy. Ahí BNBNQ, cuidado con CW. Sigue la Melissa, primera intervención de Melissa, creo que sí, ¡Ve Kiboy! ¡Saltó! El chico de Oni, ¡opa! Se murió ahí el equipo de Oni, que salió con un tremendo granja. Lo intentó hacer Movacén el día de hoy, no le fue bien. Ese 11 Gaming de Argentina lo sacó y le ganó al equipo de RSG de Singapur. Partidaza la de la Argentina. Bueno, se fue con eso, con ese dato histórico, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí está Frederick. Cuidado con el Kufra. Empieza mejor el equipo de Onyx, que le ganó 3-0 a Falcon. Sin embargo, el equipo de Eco viene de pasar su fase muy peleada. 3-1 contra el equipo de campeón de Malasia, que era Team Hack, ¿no? 3-2, perdón.
Así pasó el equipo de Eco a este punto. Viene Bats, cabezazo, Sanz, tremendo. Viene Bats, ahí está, tortuguita para el equipo de Onyx. Viene Calci, complicándose. Está Fredening, viene Sanford, ahí está con su Joy. Retrocede el equipo de Onyx. Calci, mete la ulti, trata de regenerarse. Viene Kairi, viejo, por poquito y se lo llevan a Calci. 1-0 va el Onyx, primer objetivo, mejor parado, hay sinergia. El equipo de Onyx que mostró una intensidad impecable contra Falcon, desconocida, que no había mostrado en fase de grupos. De hecho, en fase de grupos dejó muchas lagunas, ¿no? Dudas. Hoy día de Bale igual, dejó lagunas en fase de grupo. De hecho, fue directo a llave inferior. No clasificó al upper de Bale y de Mobasen. Pero hoy día sí que mostró una impresionante performance. Una calidad, una sincronización que no le habíamos visto a de Bale. Tiene un equipo de mayor calidad, de mayor capacidad estratégica que el BTK de la M3. Ahí está Joy, viene Kiboy. Cuidado con Kufra, sigue Kairi. Está con ese Granger, Kairi, jugador filipino. Viene Grava, cuidado con Kiboy, buscando líneas. Sanz, lo veo mejor al equipo de Onyx, mejor parado, un eco timorato. Sí, lo veo un eco tímido. Viene Kairi, cuidado, retrocede, viene Sanz, ahí está Karchi. Sale de ahí Karchi, lo van a tapar, ¿eh? Está solito. Ay, no alcanzó a darle Kiboy porque si no, estuneada y muerte, estuneada y muerte. Si W sale con una Lunox y línea de oro. Y tienes al Granger también para darle a Torres normal. Está CW limpiando la línea. Pokeándolo nomás a sus rivales. Está Kiboy también. Mirá Caja y Fredering. Ojito con Caja y Fredering. Lo que tienen que hacer Caja es focusear al Kufra, ¿no? A Kiboy. Ya saben que se fueron. Vieron mapa. Está Calci. Le van a caer a CW. Le van a caer al CW. Tenía ganas por ahí Calci. Viene Yawi. Que si parpadea y jala, ya está, ¿no? Muerte de CW, retrocede 2 segundos para que salga la segunda tortuga. Kairi que está queriendo mostrar el vaqueíto, retrocede Sanji con ese Javier. Ahí viene Calci, cuidado con Sanford. Retrocede Bats, le pone el muro, lo trata de reiniciar. ¿Dónde está Granger? Lo jalaron a Bats, cabezazo de Bats. Tortuguita para Calci, que estaba cerca, al lado. Kiboy muy, muy lento. ¿Qué pasó con Kiboy? Se desconectó un ratito del encuentro. Retrocede Calci. El cabezazo también de Bats que fue hacia el otro lado. No muere, lo jalaron. Epa, Sanz lo agarró ahí con Valentina. Modo caja, viejo. Kiboy, buena ulti. No, se quisieron pasar de pendejos los de Eco. Los agarraron ahí. Muy buena Valentina copiando la caja. Se lo arrastró a Karsi. Le saca la vida. Retrocede Yagüi. Una presión innecesaria de parte de Eco ahí. Prácticamente un regalito, ¿no? Un regalito para el equipo indonesio. Entonces, W. Cualquier momento nos muestra la repetición. 2 a 0. 13 a 13. 13K. 500 de orito va el Onyx. Nada, prácticamente nada. Ahí está Kiboy. Hay igualdad en lo que es en economía de estos equipos. Retrocede Kiboy. Cuidado con Yawi. Epa, sabe que está ahí, ¿no? Aquí voy mostrando, frenando. Vino, retrocede. Ya estamos. Epa, cuidado con Sals. ¿Qué pasó? Ah, pensé que se iba a meter, viejo. Está con la última caja. Kiboy está mostrando a Yawi. Viene, van a meter presión. Cuidado con el Kufrita. Va Yawi. Le van a saltar a BenQ, viejo. Rompe torre el equipo de Onyx de Indonesia. Lo veo mejor parado al Onyx de Indonesia. Teniendo los picks está el equipo de Eco. Fredering caja. A ver. Viene el Kufrita. Lo puede agarrar a Fredering. A ver, Kiboy. Va, le mete el dedito a Calci. Retrocede CW. Tiene a Joy. Tiene a Caja. Tiene a Fredering. Héroes que son muy relevantes en este mundial. Ahí está Sanford, el hombre de Eco y Sparks. Karchi Yawi, viene Grok, primeros encuentros ahí con Sanford. Dijeron claramente, ahí no hay que dejar libre a Bats, es lo que dijo como llave el equipo de Eco. Bats es el XP, y sí, se mueve mucho Bats, se mueve muchísimo Bats. Es muy importante la línea de experiencia en los equipos. Véanlo al pollito frito, Tekashi cuando está activo, Tekashi cuando no puede gankear, cuando no entra. Se cayó Brasil y así se fue Brasil, ¿no? Viene Kiboy, cuidado con Sanz, está CW. Va a haber pelea por la tortuga. Una y una por el momento. Viene Yawi, Kiboy. Lo jalaron a Grok, tortuguita para Karchi. Van por Yawi, se puede morir. Viene Karchi, le mete cariñito. Sanz está complicado, se muere el zorrillo. Se muere el zorrillo. Viene CW, le metió el pepazo. Inmunidad a Karchi, va Kiboy. Recupera. Ahí está Bats, cuidado con BenQ. Con su Melissa. Cariñito pone, viene Kairi. Cuidado, ay, casi, Kairi. Avisa, Bat, está limpiando Kiboy que quiere saltar también.
ayuda un poquito, van por Benny Q, limpiando a Kairi. Dos tortugas para el equipo de Ikon, muy firme. Oye, los junglas del equipo, los junglas, ojo que Kairi también es filipino, pero los junglas de los equipos filipinos ganándoles en el 1-1 a los indonesios. Entre comillas, porque Kairi es filipino, reitero, el jungla del equipo de Onyx de Indonesia es filipino. Está Sanz, viene CW, cuidado con Sanz. Están pokeándolo, esperando, torre por torre. Dos tortugas para el equipo de Koi Sports. Ayer cayó RRQ ante Blacklist de Filipinas también. Y marcando la paternidad que continúa de parte de Filipinas contra equipos indonesios. Ahí está Yahweh. Keyboy, viene Grok, va a limpiar la línea media Grok. Se va a encontrar con una Joy, a ver Grok. Viene CW, cuidado con Sanz, quiere saltar Keyboy, saltó mal, saltó mal, Yahweh lo jaló. Error de Kufra, mal salto, viejo, falló todo. Lo agarró Yahweh, ahí en el aire prácticamente. Entonces Karchi, Carillito, se recuperó Echo, se recuperó Echo. Y ahora sí va a robar jungla. 800 de oro arriba del equipo de Echo. Viene Sanz, cuidado con Karchi. Epa, Kairi ahí ganando por lo menos el Blue. Entonces de Sanford. No tenía retribución el señor Calci. Viene Bats. Limpiando ahí con ese Grosco. Viene CW. Sigue limpiando 2 a 2. 23 a 22. Dos casas arriba el equipo de Echo. Calci campeón del mundo el 2022. 2021, perdón. Con el equipo de Prensi Sports. Era ese Lancelot. El cual fue homenajeado con la skin de Prensi Sports de Lancelot, ¿no? Tremendo lance lo que mostró en el Mundial 2, allá por el 2021. Está aquí Boy, cuidado con Sanz, pepazo de parte de Javier, limpiando líneas. Viene Sanz, está Kairi, va por el lore del equipo de Onyx, ¿en serio? Va por el lore del equipo de Onyx sin miedos. Ahí está Yahweh, va a venir, se va a querer meter invisible. Cuidadito con Keyboy. Lord para el equipo indonesio, viejo. Va por el zorrillo. Lo jala ahí a Joy, cuidado, va. Se murió, uy, la agarrada de Javier, viejo. Se puede morir todo el equipo indonesio. Viene por ahí, va. Kairi se muere, lo está haciendo la partida. Joy sigue peleando CW. Yahweh que sigue con vida, tremendo Javierazo. Viene Keyboy, Bat sobrevive. Katsi, va a salir el Lord, viejo, pero ¿a qué precio? Se murió casi todo el equipo de Onyx de Indonesia. Ese Ayoy viejo haciendo el trabajo perfecto. Rompe la línea media el equipo filipino. 5 a 2, 2 casas arriba Echo. No le valió de mucho ese lore, hermanos. Ahí está. Cuidado con Yahweh. Ahí está Bats, cuidado con el Javier. Va frenando, viene Keyboy, está Bats. Viene Benny Q, pepazo para el Lord. Está limpiando el equipo de Echo. Lo van a bajar al Lord. No hay. Hay errores en el equipo de Onyx. Es que es más débil el equipo de Onyx. Vienen invisibles todos, cuidado. Cuidado que viene. Bats, cabezazo. No agarró a nadie. Bats, viejo. Una modo BTK, ¿no? Así juega el equipo de Bailey, de Mobasen. Así juegan. Ponen invi y todos van con plena confianza. Pero aquí Keyboy está dejando lagunas. Está fallando mucho ese Kufra. Está fallando mucho ese Kufra. Bastante para el nivel que estamos ya de competición. Estamos hablando de una semifinal de la llave superior. Está dejando cositas que desear el Keyboycito. A ver si W. Vamos a ver Bat. 5-2 está esta historia. 30-28. Dos casas arriba. El equipo de Ecos de Filipinas. Que es su primer mundial de Echo. Primer mundial de Echo eSports. Ahí está Yahweh. Cuidado con Katsi. Retrocede. Lo están jalando. Va Keyboy. ¡Ah! Keyboy metió la ulti antes de morir. Se lo llevaron a Yahweh. Tenía inmortalidad. También tiene inmortalidad Keyboy. Se muere Katsi. Se muere Katsi. Aquí puede ser la de Onyx. Pero Melissa. Hay un pokeo brutal, viejo. ¡Qué buena la de Melissa, hermano! El daño que sacó y aprovechó Sanford ahí con ese Joy. 2-0-5 para Joy. Le dejaron picks, ¿eh? Le dejaron a Joy. Uno de los héroes más baneados. Está CW, limpia la línea de una vez. Van a caer por abajo a Sanford a ver qué pasa. Viene CW, le dejó pushar. Viene, metió la ulti. Está CW, logra limpiar. Pepazo de Javier. Ay, 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 ay. La débil alineación con la que está jugando el equipo de Onyx. Le está pasando factura. De Bailey, la única partida que perdió es porque sacó Granger, ¿no? Bien, estaba ahí la jugadita. La Melissa fue la que hizo el espectáculo ahí. Melissa, su primera aparición, si no me equivoco. Me esperaba verla, pero si no me equivoco, esta es la primera aparición de Melissa.
Y está jugando muy bien BenQ. 4 segundos para que salga Lord. 8-3 equipo de Onyx, que había pasado 3-0 contra Falcon. Aquí la está pasando mal contra el equipo filipino. Pero qué carajo, el viejo. Mosca de mierda, una mosca está metiendo a mi monster, la puta madre. Vamos a ver. Ahí está la agüita. Vamos a ver qué pasa. Viene Kairi, está Karchi. Va por la tortuga. Ahí está el señor de Echo eSports. Viene el Onyx. Está Sanford. Aquí voy, listo para saltar. Aquí voy. Lo jalaron. Aquí voy. Kufra salta, va por Karchi. Lo van a agarrar a Karchi. Lo jalan, lo revientan. El oro está descuidado. Viene aquí voy. La clave aquí es BenQ. Viene metiendo, retrocede todo el equipo. Mira a Sanford con esa cosa, hermano, que no se la puede agarrar. Sanford se termina muriendo, viejo, vaya, güey. Son 4 contra 3, viene CW y ahí está la Melissa. Se la juega Melissa, se está metiendo dentro de torre, viejo. Agresiva la Melissa, pepazo de Javier. Ay, está vivo todavía, viejo. Esa Melissa está jugando, ¿eh? Esa Melissa está jugando. Es 4-0-1 por ahora. Lindo encuentro entre estos dos. Filipinas e Indonesia nuevamente en la escena competitiva, en lo más alto. Quedan 6 equipos. Esto, ninguno de estos va a morir hoy, pero va a quedar en la llave inferior el que pierda. El que queda, el que gana, va a jugar con Blacklist por la final de la llave superior. Ayer vivimos una final, fue récord histórico en juegos de teléfono. Más de 4 millones, 4 millones 300 mil creo que fue el pick de viewers, de visualización del juego ayer. Retrocede Katsi, cuidado con Bats. Pepazo de parte de Yahweh, retrocede BenQ. Cuidado con Sanford, va BenQ. Sanford, va, salta Kiboy. Kiboy, 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 Kiboy. El lore, el lore, el lore, el lore, el lore, el lore. Se llevaron a caja, el lore es filipino. El lore es filipino y viene Karchi ahí con todo. Se llevó el lore, nunca se pudo acercar Kairi. Lore para Filipinas, lore mejorado. Y ahora agárrate Catalina. Viene Kairi, está muerto, viene Sanford. Va volando con los da, se va a morir Kairi. Se precipitó, pero Javier se lo lleva, viejo. Se la juega por ahí. Se la jugó, viejo. ¿Por qué dejaron a Joy, loco? ¿Por qué dejaron a Joy? Retos, ya piqueó caja. ¿Por qué dejaron a Joy, viejo? Quiero el relevante que es Joy en el alto elo, ¿no? Retrocede BenQ, el Lord que está avanzando íntegro por la línea superior, frenado por un puto minion. Un puto minion que le está haciendo flaco favor al equipo de Onyx de Indonesia. Un minion rojo los paró ese Lord media hora, viejo. Bien, los minions azules por abajo. Ya, mira esos minions rojos, déjenlo llegar rápido, viejo. ¿Qué está haciendo? Le hacen un flaco favor esos minions a Onyx. Viene Yahweh, ya lo pillaron. Va Sans. Retrocede, tiene la ulti de caja. A ver, Kiboy. Viene Kalsi. Ahí está Kiboy. Javier metiendo daño, jugando muy bien Javier también. Retrocede, ahí está el Lord avanzando. Salta el Lord, va a caer y cuidado. Rompe una torre Sanford con ese Joy que ha sido un dolor de cabeza y sin solución para el equipo de Onyx. Va metiéndole cariñito. Viene Sans, cuidado con el Gronk. Puede perder por primera vez en esta fase ya de knockout, de que le llaman, que son los playoffs para nosotros, los antiguos, los olds. Primera vez puede que perder Onyx porque había pasado 3-0. 3-0 en su etapa previa contra Falcon de Birmania. Veamos qué pasa, gente. Ahí está Kalsi. 12-8. 46-43. 3 casas arriba el equipo de Echo de Filipinas. Lo tiene metido contra su área el equipo de Onyx. Ahí está Kiboy. 63 segundos. Y sale el Lord. Sigue CW. Ahí está con el Blue. Va Valentina también. Cuidado con el Granger. Va Kalsi. La cajita con Yahweh. Viene Kalsi ahí con ese Fredrin. Cuidado con el Kufra, son 4 aquí. Tienen que jugársela, no sé, viejo. Tienen que focusear a ese Joy. Pero Melissa no ha muerto en toda la partida. Linda, linda performance de una Melissa. Me esperaba ver Melissa. Me parece raro. Yo pensé que iba a ser más piqueadita por las composiciones de teamfights, ¿no? Que tiene el meta tanque que tienda a juntarse los equipos. Yo esperaba ver más a Melissa, pero aquí está. Bueno, apareció. Apareció en la escena competitiva Melissa. Ahí está Yahweh, cuidado con Kairi. 12-8, 48-44. Casi 4 casas arriba el equipo de Echo. Es la primera partida del BO5. Está Kairi, viene Kiboy. 3 segundos, sale Lord y ya lo empieza a hacer el equipo de Echo.
Ahí está Kyrie, no creo, no sé si se la juegue por jugársela a defender Lords, a tratar de robar. El equipo de Akira está ahora eliminado, ¿no? Del torneo. Uy, vienen invisibles, lo van a intentar, viejo. Viene Kiboy, se pusieron todos en posición. Está Sans, Kiboy también, Karsi, Yawi va, Kiboy. Ese Lord está muy avanzado. Sanford los pokea a todos. Lord para el equipo. Lord para el equipo filipino. Esa es. O sea, RDQ de Akira intentó ir a robar Lord. Pero aquí, por ejemplo, Onyx vio que ya no era posible y retrocede. Nunca se puso en riesgo. Porque lo de RDQ Akira, cuatro veces por ir a robar Lord, se murieron cuatro veces. Wipe out. Increíblemente estúpido lo de RDQ Akira el día de hoy. Es un gran equipo, pero hoy mostró que todavía son inocentes. Ahí está Karsi. El Lord va avanzando. Cuidado con caja. Y eso también es culpa del competitivo donde se mueve. Es culpa de los rivales. No existió rival para el RDQ Akira aquí en Latinoamérica. Así que no tuvo la oportunidad de crecer, en desarrollar su nivel. Viene Yahweh, lo jalaron a Bats. Cuidado que Kiboy saltó. La está salvando la vida Bats con ese brinco. Se está metiendo Sanford. Hace lo que quiere Joy, viejo. Hace lo que quiere Joy. Viene CW. Hace lo que le da la gana Joy. Está siendo el jugador del partido Joy. Si hubiera muerto dos veces, es el jugador del encuentro. Es el héroe del encuentro Joy ahí en manos de Sanford. Está Yahweh 12-8, lo pokea prácticamente a todos. Si vas a sacar tanto papel, ¿por qué no piquearon a Joy? Sácate mucho papel para que Joy ahí empiece a bailar todo lo que quiera. 12-8, 19 minutos, vienen invisibles y cuidado. Vienen invisibles y cuidado, va a caer, ahí está Kiboy. Lo están agarrando al Frederick, cuidado con Sanford. Mete la ulti, Kiboy no agarró a nadie, pero Sanford se muere. Si se muere Sanford, se complica la partida para el equipo filipino. Se lo llevó Kyrie, viejo. Ahora sí se complica la historia. Viene Bats, le mete Karchi. Uy, Kiboy se va a morir, pero mira Yawi. ¿Qué pasa con Karchi? ¿Qué pasa con Kyrie, viejo? ¡Va! Le mete el pepazo. Reto City. Queda un poco vivo. ¡Opa, cariñito! CW está complicado. Se muere CW, viejo. 3 contra 3. 3 contra 3, viejo, nomás. 3 contra 3, viejo, nomás. ¡Qué partidita, viejo! Se murió por matar al caja, la Lunox. ¡Qué partidita, viejo! ¿Le faltó bolas o fue inteligente Kyrie? La decisión es ustedes ahí. Comenten entre ustedes ahí en el chat. ¿Le faltó bolas? ¿O qué pasó ahí con Kyrie, viejo? Yo creo que le faltó un poquito de huevos, ¿no? Pero mucho riesgo hubiese sido también. Pero entonces Karsi. Ahí está, viene Sanji. Lo tiene pokeado totalmente al equipo de Oni. 4K arriba el equipo de Echo de Filipinas. 4K arriba el equipo de Filipinas. Viene Kyrie. Está Sans. Va el Grok por la línea superior. Está Kiboy. Viene Karsi. Ahí está el hombre, el Frederick de Echo Esports. En vivo y en directo por el canal de Twitch. Estamos con todo el mundial completico. No, por los tiempos, hermano, por el trabajo que estamos teniendo, no hemos podido subir las partidas a YouTube. Lo vamos a hacer después, claro, pero muy difícil, hermano. Terminamos hecho pijas, pero felices, ¿no? Felices por el nivelazo de mundial que estamos viendo. Ahí está Kiboy, listo para saltar. Si lo agarran a Sanford, puede ser. Mamita querida, Sanfitor, pues acércate un poquito, papito. Acércate, Sanfitor. Si muere Sanford, se complica la partida para Echo Esports. Está casi, ay, van a arriesgarse. ¿Se va a arriesgar o no, Lonic? Ay. Sanford tiene que empezar a pokear a los rivales. Ahí está Yawi, viene, lo van a jalar, lo agarraron al gro. Sanford, Bats, no tiene ulti, sacó ulti para escapar nada más. Se murió Javier, viejo. CW queda congelado, complicado. Kyrie también. Epa, ahí va Kiboy, Sans, Kyrie, se va a morir Kyrie. Casi no lo suelta, Kiboy está complicadísimo. Está el tanque, mete la ulti, queda complicado. Viene ahora CW, no se murió nadie más que el mago. Está metiéndole presión ahí en la línea media el zorrillo. El zorrillo Sans, viejo. Mucha diferencia. Ahora le van a dejar el eco al Lord. No hay cómo defender. No hay cómo pelear ese Lord. Lord para el equipo filipino. Lo intenta el equipo de Onyx robar los Lords. Eco está muy bien parado. ¿Por qué? Porque tienes a Joy, hermano. No entiendo por qué le dejaron primero a Caja y luego a Joy. Atacar, sí. Se roba el Blue el hombre.
de totalmente desnudo, le queda solo un inhibidor medio, así que el Lord sale por abajo o por arriba. ¿Qué línea va a decir el Lord? A ver, vamos a ver. Sale por arriba el Lord. Vamos a ver qué pasa. Desnudo los laterales del equipo del Onyx 16, 11, 22 minutos. Ese Lord debería ser lapidario. 7-0-4 para Melissa. No ha muerto Melissa en toda la partida. Tres líneas totalmente sincronizadas. Bueno, casi en teoría. Vienen avanzando los minions por la línea media. Viene Bats. Limpiadita ahí de minions. Viene Carsi. Van a romper la línea media. Le rompen el último inhibidor. Lo jalaron al Kufra. Lo sacaron hasta pasear hasta allá. Viene Bat, se complica, viene Sanford, lo jalan, ulti de Grow, se muere Sanford, va Kairi, se murió Kiboy también, Bat que tenía inmortalidad, va, victoria del equipo de Onyx, victoria del equipo de Echo, perdón, de Filipinas, victoria de Filipinas, viejo nomás, 1-0 Filipinas ganándole a otro equipo indonesio, otra vez Filipinas, primer batacazo de Filipinas, primer golpe, 1-0. Ganándole aquí el Echo de Filipinas al equipo de Onyx. Lo de Granje fue una muy mala idea, viejo. Muy mala idea. 1-0 le pasó al equipo de Bailey. La única partida que perdió. Veamos cómo sale el Onyx. 1-0 Filipinas a Indonesia de nuevo, viejo. 1-0 Filipinas a Indonesia nuevamente. Empiezan a aparecer las lagunas. Los miedos, los fantasmas. Sans era el ex jungla. El Sans era jungla hace más de un año. Hace tres temporadas que juega de mago ahora. Era el jungla titular hace mucho tiempo. Hace más de tres temporadas de MPL. ¿Cuál fue el héroe revelación de este mundial? Está siendo Ibe y Carry son los héroes. Aparición de Melissa, creo que, si no me equivoco, fue la primera Melissa que hemos visto. Bueno. Se ha venido una segunda partida, muchachos. La verdad, para mí es un poquito complicadito ver la caída de Indonesia nuevamente ante Filipinas. Está jugándose el Mundial en Indonesia, en Jakarta. La Muntun preparó la fiesta de Mobile Legends para Indonesia. Y los equipos indonesios no están dando la talla contra los filipinos. Ya perdió el RQ ayer. En una partidaza, 5-5, 3-2 terminó. La pudo ganar RRQ, la terminó ganando Blacklist. Cualquiera podía ganar en la quinta partida. Pero aquí, otra vez, Filipinas avisa. Y yo creo que Indonesia ya se asusta, ¿no? Preocupación en Indonesia. Otra vez Filipinas, estando el primer golpe. Siguiente partida. Ok. Unita de Fall Guys le vamos a meter hasta que comience el segundo versus porque estoy nervioso, amigo. Porque estoy nervioso nada más. ¿Hicimos predicción? Creo que sí, ¿no? ¿Pagaremos? Ah, no, no hicimos predicción, amigos. Pucha, no avisaron tampoco ustedes. No avisaron la predicción, viejo. Bueno, no hay. Ahí está. Predicción del Fall Guys. Tienen un minuto. Vamos a jugar unita de Fall Guys hasta que venga la segunda partida porque no puedo más con los nervios. Sinceramente es eso. No puedo más con los nervios, viejo, de ver a Indonesia caer nuevamente ante Filipinas. Qué bonita está la M4, chulada de mundial. Ojalá, ahora viene la recuperación de Onyx. Si no se recupera en esta, va a perder. Y eso significa que uno de los indonesios, seguro que se va. Se pueden ir los dos allá abajo. Pero uno seguro se va, ¿eh? Uno segurísimo que se va. No sos el único, yo igual nervioso. No, me duele ver lo que estoy viendo, la verdad. Así que vamos con calma. Vamos con calma. Ayer nos dejó mal parado. No mal parado. Fue un partidazo. Fue hermoso, bello, precioso. Alex Flow, gracias por ese regalito, viejo. 208 subs, hermano. Gracias, Alex. Hemos cumplido la meta del mes anterior. Esta es la nueva meta, ¿no? O sea, cada 12 se reinicia la temporada de Twitch. O sea, la facturación. Hoy día es 12. Hasta ahí hemos cumplido. Vamos a ver con la siguiente meta entonces. ¡Ah! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! A lo que vinimos, gente. A lo que vinimos nomás. Estamos haciendo el show del entretiempo. Se viene la segunda partida de Onyx. Vamos a ganar una corona. Acabo de perder una final, ¿no? Vamos a jugar al máximo nivel, viejo. Madre, viejo.
viejo. Ya estos tóxicos de mierda, viejo. Qué manera de empujar. No, no, no. No, ya paren con sus huevadas, loco, en serio. Déjense de joder, putos mancos de mierda. Ya, qué manera de hinchar los huevos de estos huevos. Uff, fallé. Puta. Vamos, ya, ya estamos clasificados. Estamos clasificados. Estamos dentro, estamos dentro. Va, estamos dentro. ¿Cuál te amo? ¿Dónde? ¿En qué carajo dijo te amo, pendejo? ¿Qué pasó con la semifinal? ¿Qué semifinal? ¿Cuál semifinal? Estamos jugando con la semifinal. ¿Qué pasó con la semifinal? Dice. Estamos en el show del entretiempo, amigo. Este es un stream profesional. Hay show de medio tiempo. 1-0 va ganando el equipo de Onyx. Estamos con el show del entretiempo, amigo. El show de medio tiempo. Ah, termina esto y se viene la segunda partida. Ya, ya, dice. Sí, es que estoy muy nervioso, hermano. Somos fanáticos de la Liga Indonesia en este canal. Soy hincha de RRQ. Ver otra vez a Indonesia cayendo ante Filipinas, ya no sé si puedo aguantar más. Ya es demasiado. ¿Cómo sostengo que la Liga Indonesia es la mejor, no? Buen día, Cobra, ¿cómo estás? ¿Qué tóxico está en este juego? ¿Qué tóxico? ¿Cómo estás? ¿Qué tóxico en este juego? ¿Eh? Buenos días, Cobra. Buen día, gente. No entendí su comentario, este weón. Buen día, Cobra, ¿cómo estás? ¿Qué tóxico en este juego? ¿Eh? No se entiende bien lo que trataste de decir. Uy, uy, uy. Uy. Cuidado, cuidado. Cuidado, Cuidado, ya se fueron, ¿no? Sí, vamos, se fueron los dos. Vamos, vamos. Estamos dentro. Brrr. Buen día, Cobra. ¿Quién ganó la partida de... Ay, hermano, no vengan a preguntar, en serio. O sea, tranquilamente entras Google y lo ves, hermano. Porque estamos medio emputados. Cada que alguien entra viene a preguntármelo a mí. Tomala, huevón. Tomala. Buenos días, mis 6 alarmas no funcionaron. Qué pena. El show, hoy día empieza a medianoche. Peor se van a perder. RRQ versus Falcon a medianoche, no a las 3 de la mañana, a medianoche. 3 partidas va a haber el día de hoy, puro veo 5. 3 partidas a medianoche, no a las 3 de la mañana. O sea, a las 11 de Perú, 10 de México, medianoche Bolivia, 1 Argentina, Chile. No sé qué otro país tenga ese horario. Creo que en Brasil igual es una hora menos, no sé. Bueno, son los horarios que yo me sé. Pam, 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 pam. Bueno, aquí va a quedar muy poca gente, ¿verdad? Estamos un poquito toxiquines. ¿A qué hora será la mea? ¿A qué hora será de la mea? Ay, Dios mío, hermano. ¿A qué hora será de la medianoche? ¿Qué hora es pues medianoche, pendejo? ¡Ta madre, huevón! No, medianoche es a las 5 de la mañana. Puta, qué pendejo, che. Ya también ya se pasan de pendejos, hermano. ¿A qué hora de la medianoche? ¡Ta madre, huevón! Estás huevón hoy. Puta, che, qué huevada, viejo, en serio. Ya son huevadas, ya. ¿A qué hora de la medianoche? Nada, puta madre, viejo. Concha tu madre, viejo. Me están mamando algunos. No sean así, ¿no? Sí, weón, puta. ¿A qué hora de la medianoche? ¡Puta mierda, viejo! Cuidado ahí, perrito. Quiero que se caigan estos weones. Uy. Uy. ¡No! ¡No! No puedo creer que me eliminé si... Voy al rebote, qué huevada, hermano. Viejo, si estaba ahí, huevón. La puta madre, viejo. No puedo creer que me eliminé, che, ya ni modo. El show del entretiempo ha terminado. Estamos
Ni siquiera han entrado a la cancha los equipos todavía, pero bueno, ya van a ir entrando, ya estamos de vuelta. Qué huevada, hermano. ¿Qué ronda era esa? La tercera, ¿no? Sí, tercera. Pagamos y hacemos predicción entonces para la siguiente partida. Predicción. Se viene Onyx versus Echo. 5 minutos de predicción. Ahí está. Oye, qué mala suerte esa muerte, viejo, en serio. Hola, buenos días, mi estimado. ¿Y por qué haces semejante spam con toda esa mierda? ¿Para qué escribes tan grande? Seas cojudo, dice. Gana. ¿Eh? No, si yo me paré bien. No sé por qué me caí. Estaba bien parado, donde siempre. Creo que me agarró el culito el otro. Por agarrarme del culo del otro, creo que reboté. Estás borracho. Mierda, estrenando suscripción, carajo, el perrito. Ahí está. Apareciendo el equipo. Lo veo ingresar ahí a Onyx. Qué preocupante situación, muchachos. Qué preocupante la situación de Indonesia en este mundial. Cobra Echo Onyx. ¡Ah, puta, este pendejo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Puta, cuántas veces ya les repito! ¡O no me siguen, carajo! Veo ahí suscriptores. Onyx Echo. También, como si no supieran, carajo. Todos los putos días les repito. ¡Mierda, oye! ¡Carajo, como si no me siguieran, huevón! ¡Puta, la concha de tu madre, viejo! Pareciera que no siguen, no sé, viejo. Encima son suscriptores. Puta, de regalo le ha caído, ¿no? Obvio, se pusieron buenos conmigo. Se apiadó que estaba el viaje mirándote. Oni no jugó a apretar el culo en la MPL. No tuvo necesidad el Oni. Le ganó 3-0 a Falcon. Sencillo. Yo creo que ahora va a salir a apretar el culo. Tampoco ha sacado todo lo que tiene, hermano. O sea, dejó a Caja y dejó a Joy. Yo creo que lo hicieron para ver a Echo. Yo creo que fue de estudio. Para ver si podían vencer esa alineación. No sé por qué, pero presiento. Porque no es casual dejar a Caja y Joy. Ya piqueó primero Caja y luego siguieron dejando a Joy. Me parece raro. Esperemos que sea así. Tengo un presentimiento de que fue para estudiarlo. Le salió mal. Y ahora viene el Onyx. Pone el cartel. ¿Cómo? Pone el cartel tu cobra de... ¿Ah? La gente pregunta acá. Sí, huevón. Esto me hace acordar a la gente que preguntaba a qué hora en las partidas en Face. Cuando por todos lados... No, yo comparto en todos lados, viejo. Bueno, en esto no he podido. Hermano, estamos haciendo 15 horas de stream, loco. 15 horas de stream, viejo. 15 horas de stream. Hoy día vamos a empezar a medianoche. Yo creo que no va a haber stream el día de hoy. No, hoy sí va a haber a las 5, pero cortito. Pero mañana no, porque mañana a las 12 juega. 4 de la mañana y a las 8. Y puede terminar a mediodía. Entonces es muy difícil que haya stream el viernes. Muy difícil. Es demasiado. ¿Está queriendo llover en Santa Cruz? Creo que escucho truenos, ¿verdad? Ojalá que llueva, ¿no? Que enfríe un poquito el clima. Seguro son los de TikTok. No, es que saben cómo yo soy. Y saben que estoy nervioso. Y algunos lo hacen por picarme. Les encanta picarme a los hijos de puta. Adoran que me enoje. Y luego se van. Y me desbaneas de Twitch. Les encanta picarme, yo como la paciencia que tengo. ¡Ta madre, viejo! ¡Vamos! ¡Pixie Vans! ¡Ya, Oni de mierda, de una vez, ya, carajo! ¡Ya, muestren! ¡La puta, tienen a toda Indonesia ahí en velo, viejo! ¡La concha de tu madre! ¿Cómo puede ser Filipina que los dos te vengan a culear? Ya se fue el RRQ, abajo. Ahora falta que el Onyx se vaya. Si eso pasa... Significa que uno de los indonesios se va a quedar fuera del mundial. Sí o sí. O se pueden quedar los dos.
Allá abajo, es el inframundo. Pero por lo menos ya sabrías que los dos, uno de los dos ya no tiene chances de llegar a la final. Cuando la idea era que uno llegue arriba y otra final Indonesia. La puta madre, viejo. A ver, le banearon a Fanny, Cadita, Glue. No quieren ver la Fanny del equipo de Kairi. Wan Wan Joy, viene el ban del equipo de Onyx. Déjense de pendejadas, viejo. Banean a Ibe. Banean a Ibe. Puta, Frederick, banean. Van a picar el Carry o Ibe. No hay más. Carry, listo. Piqué en Ibe o aquí me voy a la mierda, hermano. O aquí me voy a la mierda si no pican Ibe. Se van a la mierda si no pican Ibe, viejo. De verdad. Ibe, ya, gracias, gracias, gracias. Pedazos de mierda. La concha de tu madre, viejo. Tan fácil este juego. Mierda. Vamos a ver qué pasa, loco. ¡Burr! A ver, el pick de Kairi se está demorando un poquito. Ya están los dos héroes más relevantes de todo el mundial en escena. Caja, muy bien. Caja, Ibe. Chou, así ni se lo pegó. ¡Oh! Está atrevido el eco, viejo. Atrevido el eco, viejo. Así, fla. Ni se lo pensaron, viejo. Yushon, para cancelar la ulti de la Ibe, un Chou. Ni se la pensaron, así eco. Ya, acabemos con esto. Me tengo que ir. Mierda. Hayabusa para el equipo indonesio. Mierda. Eco está como con ganas de apresurar las cosas, ¿no? Aceleradito el eco. Uy, el Yushon de Sanford. ¡Ah, silencio a estos cojudos! ¡Nah! Chupásela pues a Sanford, carajo. Está Valentina. Ahí está. Harit. Viene el ban de Sans. A ver a quién banea. Farami fuera. Quinto ban para el equipo de Echo. Y viene la segunda ronda de picks. Oye, rápido está baneando. ¿Qué pasa, hermano? Rápido está baneando el Echo. No sé, me da miedo, viejo. Como si tuviera todo claro. Ahí está, aquí voy. A la mierda, se está cayendo el cielo en Santa Cruz, viejo. La puta, ojalá que no afecte. Bueno, si pasa algo es que se fue la luz. Cuando llueve aquí en Santa Cruz queda la cagada. Está lloviendo fuerte, cuando no escuchaba truenos. Bueno, si no vamos, ya sabrán cuál es la situación, ¿ok? Ahí está, aquí voy. Esperemos que no. Lapu Lapu para el equipo de Onyx de Indonesia. Dos picks para el equipo de Echo eSports de Filipinas. Ya Filipinas en tempranito. Bueno, no hoy, sino ayer. Lo bajó a RRQ del cielo al infierno. RRQ jugará con Falcon hoy a la medianoche. Uy, tremenda lluviesanga en Santa Cruz, viejo. Kufra versus Carsi. Ahí está la farsita, está el Kufra. A ver qué sucede. Ahí estas cufras, hay lluvias en Santa Cruz. Muy rápido está piqueando el eco, viejo, me da miedo. Tengo miedo. ¿Por qué tan rápido? Es como para decir, no, ya tenemos todo controlado. Así. Es psicológico, creo, así. Pa, 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 pa. Que se asuste el Onyx. Veamos si se asusta. Ahí está Sans, el zorrillo. Bautizado con cariño el zorrillo porque antes tenía una mancha amarilla en el medio. Después con el tiempo su mancha pasó al costado, ¿no? Ahí está. El señor Moscú aparece en escena por primera vez en el competitivo. ¡Moscú! ¡Vámonos a la partida! ¡Arranca! Mira ese cacacha, mierdo. Mira esa cacacha. 14 años tiene esa cacacha. Puta madre, viejo. Que te culé una cacacha así, viejo. No, mejor me retiré antes de tiempo, ¿no? Me retiré a tiempo, diré. Me retiré a tiempo el competitivo, viejo. Mira la cacacha de 14 años, carajo, ahí metido. Están las niñas de Onyx. La característica de Onyx, traer a las chiquillas. Vamos a ver qué sucede. Esto está comenzando. En minuticos nada más, esperemos que no haya problemas técnicos porque está lloviendo. Se está cayendo el cielo, compadre.
Ahí está. El Onyx versus el Echo. A lo que vinimos, gente. A lo que vinimos, gente. Tururú. Vamos. Arrancó el encuentro. Ahí está Sanford. Señor director, por favor, audio ambiente. Muchas gracias, señor director. Producción de lujo que tenemos todas las mañanas aquí en este canal. Ahí está Carsi. Carrie dándole una manito ahí. Viene Kyrie. Opa, un show tanque, ¿eh? Ojito. Show tanque que... hemos visto la MPL. Show tanque era derrota. Ojalá que sea un augurio positivo para el equipo de Onyx. Está Sanz. Ahí está Sanji. Arriba está el Yushon. Carrie va. Kufra con Yahweh. Viene Kiboy. Cariñito para BenQ. Kiboy. Latigazo. Otro. Un anillito más. Muy bien. Pokeándola ahí Kiboy. Entonces, CW con ese Muscup. Ojalá que sea la solución a todos los problemas del equipo de Onyx. Onyx que insiste en sacar puro daño. Así juega. No juega a apretar el culo. Ni RDQ ni el Onyx están jugando a apretar el culo este mundial. Están tratando de ser los protagonistas del juego. Los demás equipos filipinos siempre sacan falso hiper. Ahí está CW. Cuidado con Yahweh. Viene Kiboy. Ahí está, Hayabusa lo marcó, va por BenQ. ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Kairi se equivocó, viejo. Es que este es filipino, está saboteando, ¿eh? ¡Sáquenlo a Kairi, viejo! ¡Sáquenlo a Kairi, viejo! ¡Está saboteando este hijo de puta! ¡Sáquenlo a Kairi, hermano! Le acaba de meter la ulti a un creep. No le entró a la carry. ¡Sáquenlo a Kairi, hermano! ¡Está saboteando! ¡Es filipino, el hijo de puta! ¡Métanlo a Sansa Jungla y mándelo a dormir a este hijo de puta! ¡Mándelo en el primer bus que salga a Filipinas! ¡Móntenlo ahí, que se vaya ese cabrón! Está saboteando, viejo, ese perro de mierda. Está saboteando. Clarito. Vamos a ver qué pasa. A ver, Yahweh. Ven aquí, voy. Cuidado con Yahweh. Limpiando el cajita. Ahí está Sanford. Está en la tortuga. A ver, el equipo de Echo Esports sacaron el dragón. Viene Kairi. Tortuguita para el equipo de Onyx de Indonesia. Viene Bats. Dará pulapo. Sanford lo petifica. Lo van a matar a Bats. Viene Kairi, va Kiboy, ¿qué hacía allá adentro? Kiboy, no tengo la menor idea. ¡Uy! ¡Oh! ¡Carajo! La jugada de Yahweh, hermano. Saltito con parpadeo de Yahweh y se lleva al pájaro. Mamita querida, puto, sáquenlo a Kairi, viejo. Está saboteando, loco. Viene CW, cuidado con BenQ. Se volvió loco BenQ. Lo empieza a meter con toda la ulti en la boca. Qué velocidad de ataque que está teniendo Carry, ¿eh? Creo que voy a volver a usar a Carry, che. Viene BenQ, cuidado con BenQ. Está aguantando el equipo de Echo. Viene el cajita. Mierda, unos truenos tremendos en Santa Cruz. Pero truenos así. ¡Buah! Se está cayendo el cielo en Santa Cruz. Viene Kiboy, cuidado con la IB. Viene cajita. Ahí está Kiboy. Sigue Carchi. Va a saltar ya, güey. Ahí está. Kairi. Va. Objetivo. Se lo lleva el show. Lo están agarrando. A Kiboy le hacen de todo. Lo agarró quién, ¿eh? ¡Uy! Se venga. La venganza del caja, viejo, lo agarró, viene BenQ. ¡Oh! Ese BenQ, esa carry, viejo, está potente, carry, ¿no? Está potente, ya tiene la guadaña de corrosión, carry. Ahí está CW, está potente la carry, viejo. Qué héroe más rico de este mundial, ¿no? Tremenda la carricita. Ahí está CW también, cuidado con BenQ. Muy bien, limpia la línea, va Kairi, 2-1, 10-10. Igualdad en el marcador aquí en Santa Cruz. Está cayendo el cielo. Tremendo la lluvia, viejo. Ojalá que sea un augurio para que Indonesia de una vez venza a estos filipinos. BCW, cuidado con Kiboy. Salta Yahweh. Se movió, va Kiboy. Lo puede agarrar. No, no se animó. Metió la ulti. BenQ salió corriendo esa carry. Sale tía Paola. Ahí está Kiboy. Cuidado con Sanz. Se va metiendo. Viene Sanz. Va Kiboy. Tiene ulti. Le van a caer a la tía Paola, ¿eh? Le van a caer a la Tepolo en cualquier momento. Viene Yahweh. Trata de vaquear. Le saca toda la plaquita. Metió la IBE. Viene por ahí. Lo pueden jalar al Kufra. No se arima. Va CW. Casi cae la torre. Uy, pepazo de parte de Moscú. Ya los tiene, viejo. Buen trabajo ahí. Venía. ¡Kairi! ¡Se llevó la tortuga! ¿Se llevó la tortuga? Sí, se llevó la tortuga, viejo. Kairi en T3. Se recuperó. Perdón, Kairicito. Mentira. No, jamás dudé de ti, perro. Jamás dudé de ti. Déjenmelo ahí en la jungla, Kairi. En T3 se robó la tortuga, viejo. Viene Carchi, cuidado con CW. Lo deja estuneado, va por Carchi. Sigue CW, lo quiere patear Carchi. Bien, CW, viejo. ¡Vamos, vamos, carajo! Ahí lo están reventando, viene Sanji. Ahí está Sans. Va la pula por arriba.
Cuidado con el Yushon. Kyrie está en el red viejo, juega mejor el Onyx ahora. Ahí está Shams. Viene Live, era de estudio, siempre lo supe. La primera lo quiso estudiar nada más al equipo de retrocede. Live Lazo, está jugando muy bien Kyrie, muy bien, espectacular lo de Kyrie. Dos tortugas robadas, solito nomás. Ahí está la Live, cuidado con el Lapu Lapu, viene Hayabusa. Vamos al Yahweh, hay que editar ese señor director para YouTube, el video. Viene Kiboy, cuidado con bots. Retrocede, viene Bats, ahí está Kiboy. Abajo está el Kufra con Curry. La tía Paola quieren campearlo al Moscú. Van a hacer rotación de línea. Viene Kyrie. Cuidado la Pulapu. Pega fuerte la Curry. Está Kyrie limpiando, jungleando. Se hace cargo de la línea superior. Va al Moscú por la línea media. Ahí está Kyrie. Sigue Lonic. Va a Moscú, está la Ibe. Cuidado con el Yushon. Después cae, lo agarraba Yushon. Muéstrame, señor director, ¿qué pasó? Le caen así, W, viejo. Logró saltar el Yushon. Se muere Yushon, pero cae Moscú. Termina quedando. Tayawi pasó de largo, viejo. Parece el Kufra del Kamba, viejo. Parecía el Kufra del Kamba, viejo. Saltando por encima de Oni. ¿Qué le pasó a Yawi? Ya está nervioso. Hay miedo en Filipinas. Ahí está Kyrie limpiando. Cuidado, tiene que volver para atrás. Vuelve para atrás la sombrita. Kyrie que retrocede. 5-4, 17-19. Dos casas arriba el equipo de Onyx. Viene Karchi. Dos tortugas tuvo el equipo de Onyx. Se empieza a juntar. Moscú, los quiero más vivito, Moscú. ¿Qué está pasando? Viene Karchi, lo quieren patear aquí, voy. ¡Lo jalaron ahí a Karchi! Ya gastó la ulti. Le hicieron gastar la ulti a caja. Karchi, por si acaso, está yendo show jungla, pero de tanque. Es un falso hiper. Eco, los equipos filipinos solo saben apretar el culo. No juegan con otra estrategia. Viene Yahweh, ahí está Bats. Va Sans. Pone la segunda. Arriba va a ir Moscú a romper una torre. Está Patsy Kiboy, es una mamada porque Kyrie está en su blue. Está dándole Moscú, cuidado, va a la cara, está Yushon también listo para hacer. Va a caer la línea superior por los minions. Muy buen trabajo, cuidado que le quieren caer al CW, le van a caer al CW. Yahweh, cuidado, está volviendo, viene Bats, ahí está Kyrie, va, sacaron el dragón a pasear. Van por Karchi, Sans quedó expuesto, Sans que fue zorrillo. Baja Yabusita, metió la ulti, el Kufra. Tortuguita de Kairi, las tres se las está llevando. Viene CW, pegue papá. Eso papá. Viene CW, metiéndole con todo. Viene Kiboy, se murió solo Sans, pero quedó en medio, en zorrillo, viejo. Tres tortugas para el equipo de Oni. Uy, lo que pega Moscú, viejo. La velocidad de ataque le está dando duro, viejo. Parece yo cuando ya estoy por terminar. Ahí está Kairi, cuidado con Sanje. Viene Kairi, cuidado con Sanje. Ahí está, saltó Yahweh. No pasa nada, hermano. Viene Moscú arriba. Ahí está Kyrie. Baja y abusa. Mete presión. Moscú por arriba. Está el cajita esperando arriba. Lo va a agarrar al show. Retrocede Karchi. No hay daño todavía. Lo agarraron al show innecesariamente. Innecesariamente el caja está gastando la ulti. Retrocede CW. Cuidado con Zafor. Le mete la ulti. Hayabusa. Va por Yahweh. Cariñito para Yahweh. Cuidado, Kyrie. No, se durmió Kyrie. Ay, Dios mío, este filipino. Retrocede Sans. Está cometiendo errores. Kiboy metiéndole la ulti a Chon. Ahí Kyrie no sé por qué se quedó. Viene, va por CW. Le cancelaron la patadita. Viene Sans. Se está metiendo la pulapu. Sigue pegando CW con todo. Se muere Karchi. Va Sanford. Ahí está Sanji. Los estuneó a dos, hermano. A dos los estuneó esa farsa. Juega el Onyx, viejo. Está CW 9-6. 24-27. Cuatro casas arriba el equipo de Onyx ahora. Está dominando. Uy, lo del Kufra, hermano. Esos saltos. Va por Sans. Tuvo que apretar el asterisco y purificar ahí la IBE. Vamos a ver qué pasa. 6-9. 24-28. Se cae el cielo aquí en Santa Cruz, Bolivia. Ojalá que sea un augurio, hermano. Que terminen los problemas, los conflictos. Y que Indonesia de una vez le gane a Filipinas. Por Dios. Te lo pido. Viene Kyrie, ahí está Lonnie. Cuidado con Bats. Retrocede, viene Sans. Recordemos que este Echo en fase de grupos le ganó al RRQ de Indonesia. Viene Bats, ahí está Kyrie. Va, pone su sombrita, tranquilito. Vuelve para atrás los pasos. Retrocede Bats. ¿Dónde se estaba metiendo ahí el Kyrie? Moscú abajo con caja. Tiene la ventaja el equipo de Onyx. Marca bien, juega bien. A ver qué sucede. Ahí está Lonnie. Cuidado con CW. Kyrie limpiando. Tiene el objetivo. Bichito de luz para Kyrie. Va la Pulapu, 9-6. Ah, para, está marcando a Yahweh. Cuidado. Está muy agresivo el Kyrie, viejo. Le quiso hacer gastar la ulti a Kufra. Nos dimos cuenta todos. Viene Kyrie.
Ahí está el filipino. ¡Uy! Ya gastó la ulti de Yushon, ¿eh? Ya gastó la ulti de Yushon, es Lore, ¿eh? Es Lore ahora. Ya gastó la ulti de Yushon. Viene la pulapo. ¡Cuidado! Lo pillaron al Yushon. ¡No, CW, no! ¡No, CW, no, 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 no! Va por BenQ. Cuidado con Sanford. Es que se murió CW, viejo. Viene Kari. Lo marca Karsi. Se van a morir todo el Onix, viejo. ¡Qué error brutal! ¡Karsi! Y una ulti de Hayabusa, pero brutal, hermano. Viene y lo van a matar. ¡Estudiado! ¡Quedó! No te puedo creer, era como una miniac de Hayabusa. Lo logró estunear esa farsa que juega bien, ¿eh? Esa farsa juega bien, viene el Zorrillo. No lo afloja Sanji, no tiene... ¡Ay, qué fue, Zorrillo de mierda! Zorrillo, concha tu madre, ¿por qué la primera...? ¡Puta, este Zorrillo, viejo! Mira ese flechazo de Moscú. Los enganchó a los dos, viejo. Tremendo flechazo de Moscú. Atravesó el campo. Le dio a Farsa, le dio a Carry. Ay, Zorrillo, concha tu madre, viejo. Apretando habilidades automáticas. Se le entró el cobra al Zorrillo. Ahí está Sanford. Cuidado con el caja. Ahí está Kiboy. Viene Sans. Vamos, Zorrillo, te necesitamos, viejo. Viene Bats. Ahí está la 10 a 9. 32 a 32. Igualdad en el oro ahora. ¡Burr! Hayabusa tiene que seguir pushando abajo, papi. Viene Bats. 11 minutos, 30. 30 segundos y sale el Lord mejorado. 1 a 0 Filipinas. Le está ganando a Indonesia por ahora. Ahí está Chow. Viene Yawi. Le quiere saltar. Salió Volvat. Lo van a agarrar. Lo estunearon. Qué rico. Qué rico el Kufra. Qué rica entrada de Kufra. No tiene ulti. Viene Yawi. Cuidado con Kibon. Está. No tenemos quien inicie ahora. Ay, la Pulapu. Ay, la Pulapu. Y tenía parpadeo el Lapu. Tenía parpadeo el Lapu. Viene Sans, cuidado con CW, retrocede Sanford. Está metiendo la ulti. Viene Kairi. ¡Apa! ¡Cajita! ¡Lo jaló! ¡Parpadeó! ¡Sanford, Sanford, Sanford! Se murió Sanford, viejo. ¡Viene ya, güey! ¡Mira el CW! ¡Lo que pega, hermano! ¡Ese Moscú se volvió loco! ¡Viene Sans! ¡El Zorrillo tenía inmortalidad! ¡No, se murió, viejo! ¡Mierda ese Moscú, viejo! Parecía una ametralladora, viejo. Retrocede CW. Ahí está Kairi. Va el show, Yahweh se está salvando con poca vida. Viene CW, está solito CW dándole a Lore. Y Sanji está a la izquierda. Sanji está al Karsi también. Viene Bats, está Sanji ahí. Cancela, operación, distracción, viejo. Vuelve el Zorrillo, dale con todo. Viene Sans, ahí está CW. Va por Karsi, saca daño ya CW. Retrocede nomás, cancela la operación. Ahí los pillaron a BQ. Viene Sanji, está el cajita, viejo. Sans, vuelve todo el equipo. Todo de nuevo. Yawi que lo quiere agarrar aquí, voy. Casi calcula el salto. Va por el Blue Hayabusa. Se pone buena la partida. Viene Yawi, lo trata de agarrar aquí, voy. No se anima, le quita el rango. Retrocede Sanji. Va Sanford. Arriba está Moscú. Este Sanford también juega, viejo. Yushons tremendos que estamos viendo en este torneo. Filipinas, Indonesia por otro versus. Ayer ya RDQ le ganó, ¿no? Viene, le está mandando a Karchi. Cuidado que retrocede Kairi. Ahí está Karchi, va, lo marca, no pasa nada. Viene Yawisito. Ahí está Yawi, viene Kairi, está Karchi. Viene el Chou, está en el Lord. Viene Sans. Hayabusa que tiene que ir a cubrir abajo. Es un baiteíto el Lord, no, no. Si puede lo va a terminar el equipo de Eco. Tiene que venir Hayabusa, cuidado con Karchi. Lo van a hacer, lo van a hacer, le dijeron. Hayabusa va, para que lo mire, viene invisible Yawi. Lo jalaron al Kufra, la ulti de Kufra, viejo, se murió CW y lo cagaron la partida, ¿eh? Lo cagaron la partida, papá. Lo cagaron la partida, papá. Viene Sanford, está Karchi, va, le mete ahí a Karchi, Kairi. Retrocede, va, marca. Cuidado con Kairi, metiendo ulti, a ver, retrocede Hayabusa. Marca, abajo los minions, como lo cagaron la partida, viejo. Va la Pulapu, se está metiendo Lord para el equipo de Eco. Y después, ¿cómo la cagó el caja, hermano? Se están llevando a Carry, viejo, de parte de Bats. Se muere Karchi, se muere Bats. Va la farsa, para ver qué pasa. Cuidado con Hayabusa, se acaba de llevar a Kufra Hayabusa. Viene el Zorrillo, lo está buscando. Vení Hayita, papito, le dice. Viene Karchi, lo está pateando ahí al Zorrillo. Se va a morir Karchi, no tiene cómo salvarse. ¡Ah! ¡Oh, se viene caja ahora! Tiene Lord, pero si CW lo va a frenar en una patada, viejo. Viene Sanji, está solito, quedó el mago. Solito quedó el mago. Y si va por mí, lo gana, ¿eh? Si va por mí, lo gana, viejo, te digo. Si va por mí, lo gana Hayabusa. A ver, va a salir. Viene Kibo. Lo puede agarrar. ¡Se congeló! ¡Se congeló el hijo de puta! ¡El hijo de la remil puta! ¡Se congeló, hermano! ¡Se congeló esa farsa justo cuando lo jaló caja! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta, hermano! Justo cuando le agarró caja, se
congelo y le canceló la ulti. Qué nivel de juego, ¿no? Esas cosas solo se ven en estos equipos. Indonesia, Filipinas. Ese nivel de juego no se ve en otro lado, muchachos. Es otra calidad de juego. Es otra calidad de juego. No lo vas a ver a Mobasen hacer eso. Quizás a Jun, ¿no? Jun es mucha calidad de jugador en The Bailey. Pero ya a este nivel, con los seis mejores equipos del mundo, no hay comparación con Latinoamérica. Perdónenme, discúlpenme. Nos falta todavía un poquito más, ¿no? Un poquito más nos falta. ¡Qué pedazo de calidad! Jugadas de mundial, muchachos. Ahí está Moscú. Viene Hayabusa. Ahí está la IB. Viene Bats. Va Kiboy. Cuidado que entre invisible. A ver si se anima Kiboy. Retorce del Kufra. Quiere saltar Yagüe. Quiere meter el brinco. Kiboy está posicionado. Mierda, qué manera de llover en Santa Cruz, viejo. Hasta casi me deja sordo. Viene Kiboy. Le voy a bajar un poquito el volumen de la música porque me deja sordo. Retrocedemos. Ahí está bien. Vamos a ver qué pasa. Viene Kiboy. Está Sancitos. Viene Lapulapus. El que comete el error pierde. Ya estamos en el minuto 16. Onyx tiene una ventaja posicional. Pero está para cualquiera. Está para cualquiera. Viene Yagüe. Ahí está la inmortalidad. Vamos a ver qué sucede, muchachos. Ahí está. A ver, Carsi. Full velocidad de ataque el Moscusillo. Viene CW. La misma build que la carry tienen los dos, ¿no? Tremendo. Full velocidad de ataque hacen sus héroes. Bastón dorado. Guadaña de corrosión y la inmortalidad de manual y el cazador de demonios para matar tanques. La misma build para los dos héroes. Y la garrita de as que no puede faltarle al Moscú porque regenera como desgraciada esta cosa. Viene CW, 16-14, 47-48. A ver qué sucede. Ahí está la IB pushando. Sigue CW dándole con todo al cangrejito de oro. Viene el Moscú. Viene CW, arriba está el Lord saliendo, espera caja, un milagro, se mete en su torre viejo, está metido en base. El caja tiene que apuntarle a Farsa o a Yushon, se mueren esos, uno de los dos y la teamfight es del equipo de Onyx. Ahí está Carsi, la Pulapu también, cuidado con Sans, el zorrillo, el caja está muy atrás para mi gusto, el caja está en otro planeta. Para mi gusto, el caja está muy atrás, hermanitos. Cardi, ya lo pillaron. Se muestra ahí un poquito el Kairi agresivo. El Lord. Caja lo pilló. No, otra vez la misma. Otra vez la misma, viejo. Parpadeo, el engaño. Y se muere CW. Otra vez la misma de Sanji, viejo. Por Dios, lo de Sanji, loco. Parpadeó, lo jaló, se congeló y ya está. Adiós. Adiós, Onyx. Adiós, Onyx. Gracias a Sanji. Otra vez la misma de Sanji, viejo, jugada de mundial, dedos de asiático, dedos de niño de 10 años, hermano. Ahí está, la misma le hizo, caja parpadeó, lo jaló, dijo, ya la tenemos a la farsa. No, papá, se congeló. Y mira Kairi, mira Kairi, mira Kairi, mira Kairi, Sanji, Sanji, Kairi, Kairi, Sanji, Sanji, marcalo, Kairi. No, decidió volver a base, viejo, se meó Kairi, dijo, no, mejor no papitos, no te mueras. Ahí está Loni, 52-52, la hueva está igualada, 18-40, pero tiene Lord el equipo de Filipinas, ahí está Sanford, cuidado con Beriku, viene Lord, todo el equipo de Filipinas, qué nivel de Sanji, por Dios, Sanji, factor desequilibrante en esta partida. Ahí está Carsi. Arriba estamos Hayabusa. Va a tratar de puchar un poquito. Viene Carsi. Se tiene que juntar todo el eco. No se puede separar. En cambio, Hayabusa tiene toda la opción para ir a puchar líneas, viejo. ¿Por qué no está limpiando Hayabusa? Ahí está el Choco. Cuidado, ya los pillaron a toditos. Va Hayabusa con tranquilidad. Viene Carsi. Está CW. Upa, CW. Lo agarró a Carsi. Reto C. Viene Yusho. Saltando por ahí. Carsi acompañando. Viene Sans, el zorrillo. La ulti de Farsa. Qué daño que tiene Farsa, viejo. Mete la ulti. Cuidado con Bats. Ahí está el zorrillo. Ahora abre inhibidor. El primero en abrir inhibidor es el equipo de Filipinas. Está el Chou. Lo está buscando a Carsi. Lo están buscando a Kairi, perdón. Carsi lo busca a Kairi. Ya lo pilló. Ya lo pilló, papá. Entonces, ya le cayó. El mejor jugador de mid es este, Sanji. Vuelve, Kairi, viejo, unos amagues, loco. Lo pillaron, va, le mete la ulti. Ya está muerto Kairi. ¡No! ¡No! Pero por Dios, ¿qué nivel es este de juego, viejo? ¿Pero qué nivel? ¿Qué estamos viendo?
¿Qué estamos viendo? Se muere Curry, viejo. Curry lo mató a Curry. Mete la ulti, viene CW, sigue pegando. Pero qué nivel de juego es este, por Dios. Pero qué nivel de juego estamos viendo, por Dios, hermano. Viene Curry, CW, no, lo que acaba de hacer Curry, hermano. Lo que acaba de hacer Curry, viejo, le da la victoria a Lonic. Le da la victoria a Lonic, lo va a ganar por la línea media. Pero qué nivel de juego es este, viejo, por Dios. ¿Qué nivel de juego es este, loco? Este está muy superior a lo que hemos visto. Esto está muy superior a todo lo que hemos visto. ¡Mirá el mago de mierda! ¡Ese Sanji, viejo! ¡Se lo llevó a Moscú, loco! ¡Se lo llevó a Moscú, viejo! ¡Qué hijo de puta ese mago, viejo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué nivel es este! ¡Qué nivel es este! ¡Dios bendiga este puto juego, hermano! Y viene Curry todavía con vida. Y ahora se viene Leoni y le da con todo. Viene Curry a mostrar todo lo que tiene. ¡No salió nunca la chica da Silva! ¡Madre mía! ¡Qué hermosa partida! ¡Qué nivel de jugadores! No hemos visto este nivel de competencia en todo. Porque vemos a un Blacklist que juega a apretar el culo. Vimos un RRQ con muchas fallas técnicas. Este ha sido un juego de calidad. ¡De calidad de jugadores! ¡De... ¡ah! ¡Delicioso, viejo! ¡Qué bendición! ¡Pura calidad! Pura, pura calidad. Qué puto juego más hermoso. Qué lindo ver este espectáculo, ¿no? Qué lindo ver este espectáculo, viejo. Qué lindo espectáculo de juego, hermano. Esto sí es Mobile Legends. Sí, puedes ganar apretando el culo. Es válido, está bien. Blacklist es un muro, ya. Pero esto es calidad de juego, hermano. Calidad pura. Mobile Legends en su máxima expresión, viejo. Qué delicioso, loco. ¡Qué delicioso! 1-1, Indonesia versus Filipinas. ¡Qué delicioso ver este tipo de juego con dos equipos que juegan! Dos equipos que están con la intención de jugar al Mobile Legends. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! Victoria de Onyx. La gente todavía apoyaba a Onyx en 70%. Vamos a hacer la tercera predicción, 5 minutitos. Y no, es que yo no puedo más, amigos, con los nervios. Vamos con un Fall Guys. Vamos con un Fall Guys, gente. Yo no puedo más con los nervios. Show de medio tiempo. Vamos a meterle sus folguitas respectivo. Vamos a meterle su Fall Guys respectivo aquí a la cosa. Ya saben, gente. Vamos con su Fall Guys. Porque no puedo más con los nervios, muchachos. No puedo más con... Discúlpenme, gente. No puedo más con los nervios, loco. Me tengo que hacer el cojudo. Vamos, show del medio tiempo. 1-1. Viejo, Sanji, esa farsa dos veces le hizo al caja. Y la última, ¿cómo se lo llevó a CW? Es que esa calidad de, y lo de Hayabusa. Cuando parecía muerto la jugada que se hizo, vuelve, mata a Curry. Yo dije, aquí lo perdió el Onyx y luego... Ah, no, Dios mío. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, hermano. Ahora sí es mundial porque todos han jugado. Todos jugaban. Este ha sido el mejor mundial, sin duda. Pura calidad de jugadores. El mejor nivel de todos. No hay ninguna partida aburrida. Todo es espectacular. El único equipo en deuda fue Camboya. Fue el equipo de Backflash. Flashback. ¿Qué mierda se llamaba? No, Burn Flash. El único equipo en deuda. Veamos qué sucede, muchachos. Me vine con la jugada de Haya. Haya lo vi muerto y... No, lo de Sanji. Con su farsa. Mamita querida. Vamos. Falta. 1-1. No puedo con los nervios, viejos. 1-1. Me va a ganar la ansiedad si no. Todo calculado, todo correcto. Madre mía, por eso me retiré yo desde que... Yo me retiré por estos muchachos, viejo. Jamás vamos a llegar a ese nivel. Yo no he visto un jugador a ese nivel de juego. O sea, de Hayabusa, de... El de farsa. Yo no he visto un jugador por estos lados a ese nivel de juego. A ese nivel, no. No lo he visto. Yo no lo he visto. Ah, qué jugador Kairi, hermano.
qué junglas que tiene Filipinas, porque Kyrie es filipino. ¿Qué nivel de junglas que tiene Filipinas, viejo? Siempre los dije desde el principio, qué tremendo Kyrie, hermano. No me decepcionó Kyrie, no me decepcionó. Desde un principio lo dije, qué tremendo nivel de Kyrie. Hay que editar el video para YouTube, hermano. Nunca me decepcionó Kyrie. Yo ya me veía muerto si era Jaya. De qué jugadaza, viejo. Qué jugadaza de Hayabusa. Bueno, estamos en el show del medio tiempo. Ya se viene, muchachos. 1-1. Pero yo presentía que Onyx, ya fuera de la broma, que Onyx salió así como a estudiar qué es lo que tiene Echo. Por eso le dejó a Caja, le dejó a Joy. Salió a estudiar a ver si cuánto es su potencial de estos perros. No le salió bien, casi tuvo chance para ganarlo igual. Pero no le salió bien y ahora salió firme, ¿no? Salió a firme ahora el equipo de Onyx. Mierda, estos son más mancos, viejo. Deben jugar Mobile Legends, loco. Te habla un top Jaya y qué buen Jaya. Acabo de ver. Mierda. ¿Top Jaya de dónde? De Pampajasi. 3000 kilobytes. Estamos bien, está bien. Estoy con pena de que vaya a caerse el directo por la lluvia. Vamos a ver qué pasa. Qué buen Jaya. Pero si fueran los Jaya que nos tocan, ni dedos tienen, se queja. Es que no he visto yo un jungla a tal, es que ya es una finura de calidad de dedos así, de reacciones, de reflejos, ya es muy fino ya. Ya es ultra fino, yo no he visto. Y eso que hay servidores ya, o sea, juegan a 6 meses. Yo no he visto esa calidad de jugadores. Me vine con la jugada de Jaya, dice el Pumba. Vos te vienes con cualquier cosa, Pumba. Una mujer te dice hola, ya te viniste, weón. Top Jaya de Yacuiba. En coche el cielo está. El coche está azul y con sol. No, aquí está lloviendo fortísimo. RRQ. Puta. Mierda, che. Albert está en deuda, ¿no? Es el único jungla indonesio que queda. Está Kyrie, es filipino. Jugando para Indonesia, pero es filipino. Wise. No es vistoso como estos. Karsi, sabemos que juega bien asesino, pero está con el meta One, el Echo está con el meta filipino de falso hiper. No sé si lo veamos con asesino. Hemos visto su Fanny en este mundial. A ver con qué sale Echo ahora. Pumba se viene hasta con la Smurf, que dice que mujer. Qué baile, qué lindo Mobile Legends, hermano. Vamos. Ay, puta, este pedazo de mierda me lo robó, che. No me puedes hacer eso, viejo. Puta, me están quitando todo, viejo. Voy a perder. Cinco anillitos apenas. No, que... Ah, la puta madre, viejo. Perre. Estamos re nerviosos, ¿eh? Estamos re nerviosos, papá. Voy por abajo. Mierda, me quitó los anillos ese cabrón. ¿Qué hago? ¿Espero? ¡Vamos! Puta. Me faltan tres. Estos son. Pim, pim, pim. Oh. El Jaya tiene 16 años. El Jaya debe tener 15 o 16, 17, no sé. El prime de estos jugadores. El señor Lemon, el Limón, es veterano con 22. Wise es el señor de las retribuciones. Dios para asegurar objetivos. Yo. Estamos esperando en el show del medio tiempo, estamos, muchachos. Así que, calmita, ya se viene. 1-1. Tiene que ver repetido, ¿eh? ¿Qué baile tiene que ver repetido? Papá, el Sans, ¿cómo la veías de jungla? Su Fanny era legendaria. No, su Fanny era un asco al principio. Sans nunca fue legendario con Fanny. Nunca fue legendario con Fanny.
Me vas a decir a mí, yo relato de la Liga Indonesia desde la temporada 5. O sea, las 6 temporadas lo relato. Sanz nunca fue legendario con Fanny. Nunca. Sanz era el jungla del equipo, sí, pero hace 3 temporadas de la MPL. Vino Kairi, ahora esta. Antes estaba otro más. El 2022 lo jugó Kairi las 2 temporadas. Queremos un equipo cobre y saca. No, yo no juego, yo ya no juego modales, amigos. Saca, hace lo que quieras. No te caigas. A ver, vamos. Estamos en el show del medio tiempo, ¿ok? Es que estoy muy nervioso, gente. Estoy ansioso. Esto no es para mí jueguito. No estoy relatando como... Creo que quizás por eso la gente viene aquí. Somos fanáticos de esta mierda, del competitivo. Puta, ese se tiró como huevón, hermano. Oye, Pumba, estás jugando, parece, ¿eh? Te vi tirarte ahí a la piscina, ¿eh? O sea, es pendejo, oye, ¿qué me estás empujando, loco? Ah, pendejín, ¿no? Uy, uy, cuidado, cuidado. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! No, viejo, no. Concha tu madre, viejo. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡No, no, no! Vámonos, vámonos a la partida, viejo. Puta madre, man. Vámonos de la partida. No más, vamos. Ahí está. ¿Qué dicen las muchachas? Hay un código, mira, códigos, códigos. ¿Quién piensas que va a ganar? Le dice. Onyx, Onyx. Yo voy por Bailey, dice el huevón. Yo voy por Bailey, dice el pelotudo. Va por Echo, dice. ¿Qué pelotudo ese, no? Le preguntan, ¿quién va a ganar? Echo Onyx. Por Bailey. Puta, parece los de algunos que vienen al chat, ¿no? Yo voy por Bailey. Puta, la asiática se emputó, ¿no? Ahorita, pelotudo, faltó que le diga. La energía entre ellos de Echo, o sea. Este es Gado. ¡Tenía que ser Gado! ¡Tenía que ser Gado! El oro de Occupy Trans. Tenía que ser el Gado, el pendejo, ¿no? Tenía que ser el Gado, huevón. Kairi, se mandant. What gonna they pick later? Because we already been shocked with the heroes coming up from them. There's Moscow. There's Melissa. What other heroes that can? Dice que qué otro héroe podemos ver a sorprender Melissa en Moscú. Both teams they are using strange heroes and weird actually, yeah. But they're doing well with using them, so you can expect anything. Tú puedes esperar lo que sea. Una Layla. Unik banget. Kedua tim ini. Now, if you were playing right now, pick two players in each team that you would find very troublesome. That's gonna give a lot of problem. Leo. Kairi and CW and Echo, Benny Cutie and Sanji. Benny Cutie and Sanji. That's right, Benny Cutie. Sanji, por Dios, Melissa, el mago, ¿no? The same. The Kairi and the Keyboy. Oh. And for Echo, I would say Benny Sanji. Benny Cutie. The yeah. The typhoon, the storm, Benny Cutie. Two players that's very troublesome if you were to play against them now. Sanji and Kairi. Sanji and Kairi. Sí, los mejores. Instagram de las presentadoras. Buscalas en asiáticas. No, mentira, mentira. Dos minutitos. Tú puedes adivinar cómo va a terminar el score, les dice. I think maybe it will be 3-2 for Echo. 3-2 va a ganar Echo, dice este hijo de puta delgado. 3-1 Onyx. 3-1 Onyx, 3-1 Onyx y el gado de mierda dice 3-2 Echo. Un quencha de mierda ese cojo, ¿no? Ya, los mando a los casters, vamos a ver qué pasa. Me mandó a mí, ¿no? Gracias, coleguita, estamos de vuelta.
Estamos aquí de vuelta, aquí en las imágenes. Es que lo dejó de hijo de Bailey. ¿Sí? Parecen los intensos de BTK el anterior. Codita, ¿qué equipos siguen vivos? Puta, este huevón más perdido, weón. ¡Tamar, hermano! ¿Qué equipo bien perdido ahora? Me perdí todo el mundial, 2 semanas no vine. ¡Tamar, huevón! Y ahorita te digo, concha tu madre. ¡Tamar, viejo! ¿Qué equipo cobra? ¡Da mierda! ¡Qué rico mi de Echo! ¡No, por Dios, Sanji! ¡Delicioso! ¡Qué bendición! Esas jugadas de cachiporra dos veces al caja lo dejó como payaso. Lo dejó como payaso. Otra que posible evasor de Bam. ¿Pero por qué puta todo esto es suyo? ¿Cuántas cuentas tiene suyo? Ponle los resultados de día a un costado para que evites esa pregunta. ¡Nah! A mí no, yo no voy a responder más, loco. No voy a responder más, viejo. Ahorita van a entrar. ¿A qué hora juega la segunda partida? ¿Qué es esto? Oye, ¿y por qué? ¡Ta madre, weón! Bueno, ya paró la lluvia. Al menos una buena noticia, weón. Al menos una buena noticia. Paró la lluvia. Escucho unos cuantos truenillos, pero paró la lluvia. Tum, tum, tum. Puru, puru, bum, bum, bum. Es el que dice, hijo de cobra tiene 2 cuentas. Sí, huevón. No sé, sale ahí. Posible evasor de Van supervisando, dice. Ay, dice, hija de cobra. No sé quién será, hermano. Estas cuentas son falsas, loco. Ahí dice, posible evasor de Van, viejo. Ay, 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 ay. Qué bendición. A ver, muchachos. Quedan 6 equipos. En esta partida nadie se elimina. A la medianoche juega RQ contra Falcon. Medianoche. A las. Sí, como el cojudo. ¿Qué hora es medianoche? Ay. A la, no sé, 00 horas de Bolivia. 23:00 horas de hoy. De hoy. En Perú. 22:00 México. Y a la 1 de la mañana de mañana. A la 1 de la mañana, bien tempranito. En Argentina y Chile. ¿Eh? Hoy. Hoy empieza 00 horas. ¿Entiendes? ¿Entiendes o cómo te explico? No entiendes. Ayer baneaste al hijo. Ahora solo falta la hija. Es que no, es que ya enojan, loco. Cora me va a dar un infarto. Ni lo conozco ese güey. Él me copió el nombre. Ese creo que sale cuando clonas Twitch para crear otra cuenta. Yo hice eso cuando me baneaste y te salió eso. Ah, mira, pendejos. Hoy sale el pendejo a las 12 de Bolivia o de mi país. La predicción. Puta, estos ludópatas recontra concha de su madre. Pero sí, ya hice la predicción. El que no votes es tu verdadero pedo, amigo. Ya la predicción está hecha, pendejo. Indonesia versus el equipo de Filipinas. No falta esos pendejos, ¿no? Vienen y te exigen. Ni siquiera están, pues van, se salen, vuelven. ¡Predicción quiero! ¡Ta madre, viejo! Voy a silenciarlos estos. ¡Top! ¡Va a dormir, carajo! ¡Top! ¡Silencio! Ahí está. Funny, Hayabusas y Link. Oco, Echo, focuseando jungla. ¿Eh? Se caga en todo el meta. Y le banearon los héroes a Kairi. Va Funny, Hayabusa y Link directo. No, es Kairi el único que está carreando esta partida. Banéenlo. Directamente Focus Kairi así de pecho. Pero de pecho, hermano. Sí, falta que te escupo en la cara. Sin Kairi no eres nada. ¡Fua! Link, Fanny, Hayabusa. Nunca he visto. Bueno, hemos visto cuando la hacían a Mobasen. Puro tiradores le baneaban, viejo. Lo vivo con Mobasen. Y ahora le focusean de pecho así. Nos cagamos de miedo, Kairi, mi lord. Falta que le pongan Kairi, mi dios. O sea, qué cagada de miedo del Echo, ¿eh? Caja es uno de los picks, amigos. Y Joy debería ser el otro. Glue y caja. Bien, bien, bien. Glue y cajita. Un glue y cajita, glue y cajita. Viene Sanji y Zenverts. Mira esa cacha. Mierda. K.
caquita, carajo. Este igual, ni pelitos tienen estos cojudos. Changuitos, ¿no? Jocoyos, pero ¿cómo juegan, viejo? Ese Sanji parece de 13 años, viejo. Esos reflejitos que tiene, ¿no? Caramba. Sanji Sanford. Faramis y Chou. Faramis, Chou, Frederick. Chou, Romer. El Frederick Baijunga. Faramis, Mago. Tenemos de este lado a Glue, tenemos a Cajita y viene. Podría ser un Joy Jungla. ¿Por qué no, papitos? En manos de Kairi debe ser una cosa bestial. Oye, qué focus a Kairi, brutal. Qué asquerosos, ¿no? Confío en Onyx. Bien caja con tal que no se congele el mago. Vuelta a ese caja, odia la cachiporra. Nah, viejo, las manitos de Sanji es el tema. No pasa nada. Está bien tener el caja. Así dos jugadas, ¿no? Bien claves de calidad. Pero está bien el pick del caja, viejo. Sale con Valentina, el zorrillo. Uy, creo que Valentina no le sale bien a los indonesios, che. Oni y Exports es stronger, es más fuerte que RRQ, dice, según este pelotudo de Yawi. Chupamela, pedazo de mierda. Para disimular tu derrota el día de hoy. ¿Quieres mamar con eso, no? Vamos a ver si bajas. Ahí te quiero ver, pedazo de mierda. Cuando bajes y RRQ te parte el culo, ahí quiero que digas lo mismo, pedazo de mierda. Está Joy baneado. Viene el ban para BenQ. Harit. Quiero ver que diga lo mismo cuando RRQ le esté aplastando en la cara, viejo. Cuando R7 le ponga la poronga en la boca a ese pedazo de mierda. Mira, va a saber qué pasa. Quinto baneo para el equipo de Onyx de Indonesia. Ahí está el señor Bats. Se viene la tercera partida. Todavía no define el versus, pero sí va a dejar a uno de los dos equipos con una victoria, a un pasito de ir a jugar contra Blacklist. El que gana juega contra Blacklist hoy a medianoche, entiende, ¿no? Hoy a medianoche, no a las 3 de la mañana. Hoy a medianoche empieza el mundial. RRQ se puede ir hoy contra Falcon, o viceversa, Falcon se puede ir hoy contra RRQ a medianoche, 11 de Perú, hoy mismo, a las 11 de la noche de Perú, va a empezar, o México, cha, México, cabrón, a las 10 de México, órale, güey, 10 de la noche, güey, serio, güey, ahí está, Kairi con el primer pick, a ver qué saca el hombre. Maglu, caja, Valentina. En Chile, gachai. En Chile a la 1 de la mañana, weón. En Chile a la 1 de la mañana, weón. O sea, vení mañana, jueves, a la 1. Bien tempranito, gachai. A la 1 de la mañana, weón. No pasado mañana, weón. Mañana a la 1. ¿Entendí o no? ¿Me entendí? Vi. Ahí está Kairi. A ver, Barats. BenQ en Sanford. Ahí está Aerot. Tres veces piqueado. Una sola victoria de las tres tiene. BenQ. Ahí está. El Kraut para el equipo. Dairot ha sido utilizado tres veces y solo ha ganado una. No me parece un pick para mundial. Pero Moscú tampoco estaba entre los planes y apareció, ¿no? Veamos, es cómo lo usan, la calidad. Yo creo que RRQ esta noche va a usar a Lemon. Y Lemon nos va a mostrar lo que él tiene. El efecto Surprise, motherfuckers. Leslie para el equipo de Onyx. Con Leslie nos ha culeado, ¿no? Con Leslie salió campeón de Indonesia el equipo de Onyx. Con Leslie nos ganó la final de la MPL Indonesia, el equipo de Onyx eSports. Barracar esto, señores y señoras, sean bienvenidos a esta transmisión. Estamos todas las mañanas. Esta noche va a ser, ya no va a ser de mañana, sino que hay tres encuentros. Empieza a medianoche
el día de hoy a medianoche o mañana a las 00 horas, como quieran verlo. RRQ versus Falcon. El de Bailey de Mobasen va a jugar contra el equipo que pierda en esta partida. El equipo que pierda va a ir a jugar con de Bailey de Mobasen. Y el que gane va a jugar contra Black Gaze en la tercera partida que vamos a tener. Tres encuentros BO5 el día de mañana o hoy, como quiera, según el país que estén. ¡Arranca el encuentro! ¡Ahí se viene, señor director! Por favor, audio de fondo. ¡Qué calidad de producción que hemos tenido todas estas madrugadas! Dos semanas de competición intensa relatando aquí. Y aparte, sin afectar la programación habitual del canal, a las 5 de la tarde, todos los días en stream, aquí por Twitch. Ahí está Calci. A ver qué pasa con Echo. Ahí viene Kairi. Lo que sí es que estoy más tóxico que nunca, es la verdad. Como no estoy durmiendo bien, puta que me siento que estoy re tóxico. Ayer estaba súper tóxico jugando Mobile Legends. Viene Bats, cuidado con Sanford. Ahí está Bats limpiando. Retrocede, viene el Blue. Cuidado, cariñito de Sanford. Le pusieron un Dairo. Está complicado. Viene Sans. Dime que sí, dime que sí. Toma, papá. Toma, papá. Bien zorrillo. Atento, el zorrillo vino, cayó en la trampita al Dairot. Se puso escarnada la gelatina. Carsi, ¿quién se lleva el objetivo? Uy, le ganó el 1-1. No metió la red y el Barach. Viene CW, cariñito. Saben que Leslie le gana a Clau en el early. Por eso lo mandan ahí a protegerlo al show que está Romer. Vamos a ver qué pasa con Sans, el zorrillo, limpiando línea. Buen primer gang del zorrillo. 1:20. Se va desbalanzando de a poquito en favor del equipo de Onyx, nada más. Muy poquito. Viene Yawi. Está Kairi. Está CW. Cangrejito de oro. Chou lo va a apoyar al Cloud porque Leslie le hace cagar las nalgas. Ahí está CW dándole una manito. Viene Sans. Cuidado con Carsi. Uy, qué campeo, ¿eh? Qué campeito de Carsi. Lo pillaron ahí al zorrillo. No pasa nada. Son tres abajo. Se viene la tortuga. Viene Carsi. Cuídate, Leslie, le dicen. Ahí está Sanji. Cuídate, puta Leslie. Ahí está Bats. ¿Se lo llevó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No sé quién se lo llevó. Creo que lo logró Bats robar. Viene Kairi. Ahí está el Barats. Va a empezar a pisar fuerte. Ah, para el Kiboy que quiere ganar nivel 4. Todavía no lo tiene. Limpiando el show que va a tener ulti. Ese show tiene ulti. El show de Yawi, viejo. Tiene ulti el show de Yawi. Va, Yawi lo patea. Varas, ulti de Faramis. Tortuguita para el equipo de Echo. A ver qué está pasando aquí, viejo. Kairi se acaba de morir. Viene por aquí. Es un wipeout. Triple kill de Faramis. Qué error del equipo, ¿eh? Qué error del equipo de Onyx. ¿Por qué? Todo porque Caja no tenía ulti. No debían haber iniciado esa teamfight. Se roba el Blue, Echo mejor. Y este error es garrafal. Este error es brutalmente estúpido. Ni Blue sacó ulti. No, es estúpido. El error que comete Onyx es muy estúpido. Prácticamente le regaló todo el early ahora. Viene Kiboy. Reto Sans. Ahí está Faramis. Bien hecho. A ver si se recupera el equipo de esto. La Leslie empujándolo, viene CW arriba con su Leslie. Está el Caja, viene Vara, son tres. Lo van a tratar de agarrar a BenQ. Pone ahí, lo van a agarrar a Yawi. Lo tragan, lo escupen, le hacen de todo. Viene todo, muerto Yawi. Viene Sans, ¡epa! ¡El Clown más! ¡Bien! Se recupera el equipo de Onyx. Se recupera la cagadaza que se mandaron. Se está recuperando, 4-3. Ahí viene Sanji, quiere jalar, lo jalan al Varas. Viene Carsi. Sans se mete al zorrillo, limpiando a Leslie. Se recuperó, viejo, en una jugada. El equipo de Onyx Dindolin se van por Sanji. Sigue limpiando. ¡Uy, la Leslie pega, hermano, eh! ¡La Leslie pega, hermano! Viene Sans, cuidado, va a tener que meter la ulti. Sans le obligan a meter la ulti al zorrillo para salvar su vida. Era importante, no había otra. El Dairot está por ahí campeando. Cuidado con el Dairot. No tiene parpadeo. 15 segundos para que salga la tortuga. La primera fue para Echo. Cuidado CW. Viene, lo agarraron, va por CW, parpadea, viene Kiboy. No tiene ulti, tenía ulti el Kiboy, pero era innecesario. Viene Yawi, cuidado con CW, lo pillaron, va el show. Lo reventaron, viejo, a la Leslie, va Kiboy. Son cuatro azules ahora. No, Kiboy, viejo, lo agarró a Faram. No, ¿qué hiciste, Kiboy, hermano? ¿Por qué está jugando mal Kiboy? Está jugando mal Kiboy con su caja. Retrocede Kairi. Ahí está Yawi. Viene Kiboy, mete primera. ¿Por qué estamos peleando, hermanos?
Lo van a agarrar a Yagüi. Sí, lo tiene a Yagüi. Lo van a reventar a Yagüi. No, parpadeó Yagüi. Salió de ahí. Reinicia la tortuga. Viene CW. Está jugando mejor el equipo de Echo. El zorrillo se va a morir. Otra vez usando ulti para salvar su vida. Le mete la ulti del Dairot. Bats que no aparece. Bats no aparece con su puto glue, hermano. Un desastre la partida de Bats. Un desastre la partida del glue. No aparece en escena. Complicado el Onix. 6 a 3. 3 casas arriba el equipo de Echo. Ahí está Yagüi. Viene BenQ. Cuidado. 16 minutos. 16-14 está esta historia. 3 casas arriba. 3 casas arriba el equipo filipino. 3 casas arriba el equipo filipino. Viene Sahi. Va Yagüi. Cuidado con Kiboy. Se quiere meter caja. Va Farami metiendo. Viene Sans. Está Sahi. Tiene ulti. Lo jalaron. Lo jalaron al Faramis. No tiene parpadeo. Muy bien, la empujada de CW. Lo mataron al Faramis, pero tiene la pasiva al 300.000%. Ya volvió Faramis inmediatamente. Tenía la Faramis, tenía la Faramis, tenía la pasiva todo cargada. Más pasiva que Oh My Venus tenía este muchacho. Viene Kairi, retrocede. Ahí está el show. Viene Kairi, cuidado con Yagüi. A ver, puede ser. Viene Kairi, sigue escupiendo. Va por Karsi, ahí le mete, va a la segunda. Sigue Kairi. A ver, Karsi, San sale, Kairi va, mete presión por la línea media. El equipo filipino con ese Dairot. CW que está expuesto. No está el caja para protegerlo. Viene Karsi, se muestra. Limpiando el caja. ¡Opa! ¡Yagüi va! ¡Qué patadaza de Yagüi! ¡Qué patadaza de Yagüi! Llegó tarde la Valentina. Viene Sans, va, se va a morir Sans. Va a ser victoria de Echo, hermano. Está muy dominador. La patada de Chou a CW. La patada de Yagüi a CW. Ahí está el Gru tratando de limpiar. Viene Karsi. Lo vemos al Gru que no hace nada. Nada de Gru. De Gru, nada. El nombre nomás del héroe. Un espectador de lujo, Gru. Viene Kairi. Tratando de hacer el Blue. Va por la tortuga. Dos la tuvo Echo. Cuatro casa arriba. 9-4. ¿Cuándo va a empezar a entrar el Gru? No se parece en nada a Eduardo. A Edward. Cuidado, va el Faramis, viene Sanford. No, viejo. No, viejo, ese Dairot. Ese Dairot. Tres veces piqueado, una sola vez ganó. Y aquí está dando una lección de juego. Viene Bats. El zorrillo hasta ahora, la ulti de Faramis, la ulti de... ¡Uy! Se lo llevaron a Faramis, viejo. Buena maniobra ahí del zorrillo. Rompe torre el clan. Vaya, güey. El zorrillo ahí avisa también, responde. No es que fácilmente lo va a ganar Echo, pero sí está muy superior en esta partida. A ver esa Leslie. Tiene bastantes papeles. O sea, el único duro colo es Fredrin. ¿Van a tener la ulti Faramis? Sí. Pero CW es el que tiene que reventar en esta partida. Ahí está Sans. Realmente presión. Se complica la partida para el equipo indonesio. Y estar jugando en casa. Con la hinchada. Qué difícil debe ser esto, ¿no? 10 a 5, 7 a 8 minutos, 10 a 5, 27 a 22, 5.000 de oro arriba, en 8 minutos 5.000 de oro, es una diferencia brutal, viejo, va Sanji, a ver, el Bat se mete, va con ulti, lo patearon a la gelatina, ¿se va a montar en alguien o no? ¿Se va a montar en alguien o no? Se montó en Bat, viejo, ahí está, sigue montado, lo reventaron a Bat y todo, loco, se cagaron, viene Yagüi, ya está pegando la Leslie, ya está pegando la Leslicita, pero viene Clau, ya está pegando la Leslicita, cuidado con la Leslie, ¿eh? Viene Zafo, ahí está, Kiboy, ya pues Leslie, ya pues Leslie, ya pues Leslie. Ya pues, Leslie, ya pues, papito, la ulti, paper. Ay, paper, paper, paper. Le faltan huevos todavía, sí, CW. Ay, paper. Empezó a pegar, viejo. El Bats no está siendo determinante en esta partida. Así, 11 a 6 está la partida. 5 casa arriba el equipo de Echo eSports de Filipinas. Kairi con ese Barats. Viene Sanford. Varas que tiene 100%, si no me equivoco. Sí, tiene 100%, ¿no? 100% de utilización. O sea, las 6 veces que se lo ha usado, creo que tiene 100%, si no me equivoco. Viene Bats, está retrocediendo. Viene Kairi, cuidado con Bats. Ahí viene Kiboy, inmovilizado, la gelatina. No se mete ahí, dejó a Sanji estuneado. Sanji, qué mago que estamos viendo, ¿no? Qué calidad de Sanjicito. Viene Kairi, va a escupir un poquito el Varas. Empieza a pisar fuerte. Arriba el Dairo, que ha sido un dolor
en el asterisco, viene Sanford, se están metiendo por Sanford, Kiboy lo puede jalar, no lo traga, viejo, demoró mucho Kyrie. Upa, cuidado, Leslie, por favor, te lo pido, Leslie, no hay esperanza, viene Sanji, cuidado con Yawi. Se está muriendo, va, sigue escupiendo. No, se murieron dos dentro de torre, viejo. No, lo de Leslie, hermano. No, casi al clavo, viejo. Reto CSW. Se vienen todos de vuelta. Lord para el equipo de Echo. Con su mamada de Leslie, viejo. No vamos a llegar a ningún lado, la verdad. Una diferencia de 6.000 de oro. Lord para Echo y Sports. Muy difícil de ganar esta partida. Mucha diferencia de oro. Y esa Leslie es un Pokémon. La Leslie es un Minion más. A mí no me gusta, yo no la pondría nunca. Quizás si se fedearan, llegan al late y todo, pueda pegar fuerte, pero es un Pokémon más, es un Minion, hermanos. Upa, tiene el Red Kyrie, falló ahí Karchi. 0-1-11 va Karchi poniendo el culo, va CW. Qué complicado es ser Leslie en el early. O sea, veamos cuánto tiene. Primero se hizo Berserker. Tiene batalla sin fin para mejorar el daño verdadero. Tiene crítico y se está haciendo un filito desesperante. Como dice el manual. Viene Kai. Los agarró a todos, viejo. Absolutamente a todos. Y encima lo pateó a CW, loco. Lo pateó a CW ese show. ¿De dónde salió ese show, hermano? Sans tratando de vaquear. Vuelve Kiboy. Va Sanford. Se muere CW. Viene un Lore y se muere todo el equipo. ¡Qué pedazo de show, hermano! ¿Pero qué shows estamos viendo, viejo? ¿Viste cómo entró entre 5 y le apunta a la DC, hermano? A la DC se trae, no a cualquiera. Se lo trae a CW. A Kyrie lo jalan y esto es victoria. Esto es victoria del equipo de Echo. Aplastante. Echo 2. Onyx 1. Aplastante victoria de Echo. Pero aplastante así. Métanse su Leslie al culo. Métanse su Leslie al culo, hermano. Leslie de 2 lucas. ¡Qué tremendo ese Yahweh, viejo! ¡Qué patada que le metió entre 5 y lo sacó a la DC! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Con su mamada de Leslie salieron. ¡Mamadas, mamadas! ¡Uy, cómo lo grita este Sanji, eh! Sí. Ese chiquitín es Sanji. Son caquitas, hermano. Están festejando. Ese es Calci, el más veterano con 18. Mamita querida, muchachos. Bueno, así está la historia. 2-1 va ganando el equipo filipino, perdón, a Indonesia. Nuevamente. Ayer ya Blacklist le ganó 3-2 a RDQ. Y hoy, por ahora, va 2-1 ganándole el equipo filipino. Vamos a pagar victoria de Echo. Vamos a hacer una predicción de 10 minutos. 10 minutos para la siguiente partida. Y discúlpeme que yo voy a... Yo voy a hacer el show del medio tiempo, muchachos. Yo voy a hacer el show del medio tiempo porque no doy más con la ansiedad. Me está ganando la ansiedad. Me va a consumir la pobreza. Vamos al show del medio tiempo, ¿ok? Hanji es menor de edad, no tengo la menor idea. Son puras caquitas, hermano. Pura cacas los jugadores de Echo. 14, 15 años debe tener el otro Pokémon de... Ese Yahweh igual, viejo. Una Leslie siempre es buena para cargar al equipo enemigo. Hola, Cora, buen día. ¿Qué pasa, Alejandro? Vamos al show del medio tiempo. 2-1. Una victoria más de Echo y ya está. Una victoria más de Echo... Significa que sí o sí un indonesio muere. Sí o sí un indonesio se va del torneo. Sí o sí un indonesio se va del torneo, veo. Sí o sí. ¡Uf! Cora, buenos días. ¿Qué pasa, Carex? ¿Cómo estás, loco? Bienvenido, muchachos. 2-1 va ganando Filipinas a Indonesia. Es un BO5. Falta todavía, pero ya... Está avisando.
pam 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 ruba ruba. Mierda, mierda. Solo jugaron ellos. Hermano, totalmente desconectados del planeta ustedes Mobile Legends, ¿no? Solo jugaron. Bueno, si alguien quiere responder ese tipo de preguntas ahí en el chat, me ayudan, porfa, porque a mí un poquito me enoja, la verdad. Vamos a ver qué pasa. 2-1 Filipinas. Si gana Filipinas, marca la paternidad. Si gana Filipinas, y es 100% seguro que un filipino llega a la gran final. Y 100% seguro que al menos uno de los dos indonesios se va del mundial. 100% seguro que un indonesio se va del mundial si gana Eco en esta partida. Si gana Eco, si gana Filipinas ahora, sí o sí un filipino llega a la gran final. Ya a la gran final ya tiene un filipino. Si gana Eco, estaría garantizado la gran final un filipino. Y si pierde Indonesia, un indonesio sí o sí ya está fuera. O RRQ o Onyx se van a ir en el inframundo. RRQ está en el inframundo hoy. Hoy juega a medianoche contra Falcon. La vida ya son a muerte. Esta es la partida por la llave superior. Ah, ¿qué pasa? Los equipos filipinos están apretando duro y este método les funciona. No, viejo, salir con Leslie me parece un insultito, ¿no? No sé ustedes, pero para mí salir con Leslie es un poquito pasarse de pendejito. Sí, es un buen héroe, sí, puede tener daño. Ya, en late, sí, ¿no? Es un héroe de late esa huevada. Para mí ya es pasarse de pendejito, no sé cómo lo ven. Puta, qué toxicidad única en este juego. Este juego es re tóxico, viejo. A la madre. Salgan a ver, condones amarillos de mierda. ¡Salí! ¡Date a la mierda, huevón! ¡Date a la mierda, cabrón! ¡Déjame pasar! ¡Mierda, che! ¡Mierda! Puta, ya van a llegar todos los cojudos. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué juego más tóxico, che! Vos no, quédate ahí. Vos también, quédate ahí, carajo. No, vos no, vos no, vos no, pendejo. Muy rojo. Ah, vámonos. Va. Ahora vendrán los que preguntan: ¿quién ganó? Sí, no, pero no importa, viejo. Si quiere alguien, responde. Yo, viejo, vamos 2 semanas de mundial. Si vienes a preguntar eso, que no te interesa. Y aquí este trabajo es para fanáticos. Pues si no, no me amanezco haciendo esto. ¿Qué ganamos? ¿Qué gano? ¿Me están pagando? No. ¿Hemos ganado algunas suscripciones? Sí. ¿Me donan dinero? Tampoco. No estamos ganando nada. O sea, unos cuantos dólares ahí de suscripciones. ¿La verdad o no? Yo no tenía necesidad, lo hago para los fanáticos porque soy fanático. Nada más, no estamos ganando nada de esto. Es un desgaste para los fans, ¿no? 17 clasificados, estamos haciendo tiempo, viejo. Ah, si se va a Indonesia, loco. Qué duro. Ojalá Onyx lo dé vuelta 3-2. Inspección de colas antes de llegar a la meta. No hay. Buenos días, paseño. No soy paseño, hermano, soy alteño. No insultes. No es lo mismo. No es lo mismo. Los paseños son los fresquitos. Esto qué rico, bro. Soy alteño, hermano. Va. Bro. Tu turu 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 turu. Turururu. Mira, este es una merlina o no sé qué pedo es.
Uy, uy, muy adelante. Ya se fue del otro para el otro lado. Mierda, que hay unos cojugazos, ¿no? ¡Ah, otro más! ¡Ay, adoro este juego! Me hace perder los nervios. Me relaja un poco. Menos cuando muero, ¿no? Pero... puta que relajante el juego este, viejo. O sea, que puedes... puedes trolear gente. Puedes joderlos. Matarlos. Perros de mierda. ¡Bum! Brrr. Bueno, buen calmante este, porque estoy súper nervioso, muchachos. Súper ansioso, súper nervioso. ¿Qué pasa? Oye, opa. Opa, cuidado, solito, ¿eh? Cuidado. Uy, 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 guapa. Buenas. A ver, te voy a hacer algo, platanito. Ahí, ahí andate, gracias, platanito. Upa, upa, ¿hay víctimas? No, no hay víctimas. ¡Upa! Cuidado, plátano. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Vamos, vamos. Cuidado, Merlina, cuidado con caerse. I believe I can fly. ¿Qué pasa, Merlinita? Cáete, peso, cáete. Carajo, carajo. Uy, 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 uy. Mierda. Upa, upa. Mi platillo. ¡Mis ahorros! Cuidado, cuidado. ¡Vamos! No, tú no, tú no, tú no, perrito. Tú no, perrito. Ah. Vamos, Oni, todavía tengo fe. Yo creo que sí, se va a ir a quinta partida. Vamos, vamos. Esta es la final, ¿no? Esta es la final. Esta es la final y... esta es la final y viene la tercera partida. La cuarta partida ya. 2-1 Filipinas. Si gana Filipinas, no sé, muchachos. No sé. No sé qué va a pasar. Si gana Filipinas, garantizado un filipino en la gran final. Y encima va a bajar uno de los dos abajo. Podría ser otra vez la final filipina. No, viejo, qué mierda, güey. Qué pesadilla, viejo. Qué puta pesadilla, loco. ¿Solo tres somos? Ah, somos cuatro. Oh, esto es complicado. Puta, qué tonta la Merlina, weón. Ya, primero hay que cuidarse y ahí vemos qué pasa. No, 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 no. Vamos a la partida. Qué huevada, loco. Vamos a la partida. Vamos. Carajo, la concha de tu madre. Qué huevada, loco. Dos minutos falta, cabalito. Llegamos. Me tiré para que llegamos, cabalito. Ya. Semangat untuk Onyx Esports. Viejo, toda esta hinchada es Indonesia. Uy, mira eso. Mira eso. Esto se está jugando en Indonesia, viejo. ¡Qué desastre! ¡Go Onyx! Carajo, falta dos minutos, viejo. ¡Go, Onyx! No vamos a la mierda, hermano. Ayer los pobres indonesios vieron ir RDQ bajar.
Y ahora los pobres indonesios van a ver a Onik. Yo creo que ya no va a venir la gente, ¿eh? Yo creo que la gente no va a venir viendo lo débil mental que son estas hinchadas. Yo creo que la gente ya no viene. Hasta señoras trae Onik. No era el one. Yo también parecía que era el one, pero no era el one. Let's go. Qué linda Mara. Mara, ¿quién será Mara? Grande Cobra dando oportunidad a alguien más de ganar su primer corona. No, viejo. 4 millones. Ahí está. Red & Co. dice 4 millones. Mira, está un codiguito a ustedes que les encantan los códigos. 4 millones, no sé qué cosa. Ah, de polvos mágicos debe ser, ¿no? No, 4 millones de polvos mágicos, carajo. Onik va a ganar, tengo fe. Puta madre, güey. 4 millones de polvos mágicos, dice. 40 segundos, 2-1. Hoy habrá host francés. Es que yo le hago host a los que lo sigo, ¿no? Me aparece a veces la francesita. Muy linda la francesa, ¿no? Pero bueno, no entienden un carajo, ese es el problema. Ustedes me hacen quedar mal. Van ahí, chúpala, de huevadas hablan. No entiende nada la gente lo que le hablan, vieja. Polvos mágicos, 4 millones. ¿Qué tal estuvo en las partidas? ¿Alguien quiere responderle a ese cabrón? Silenciemos al pueblo. 5 segundos, vamos. Silencien al pueblo, viejo, porque ya empezamos con las mamadas. 0-0, vámonos, Pix Duff, por favor. 0-0, ahí está. 0-0-0-0, ya no queda más tiempo. Comienza el draft. Ahí está, Sanz. De hecho, ya empezó el Pix Ivans. Cuando aparezca la imagen, ya va a haber baneos. Ya van a haber baneados. Ahí está apareciendo el equipo de Onik Esports de Indonesia, Echo Esports de Filipinas. La fase del draft 5-4-3. Qué bonito. Coliseo, toda la producción, todo, pero muy vacío. Muy vacío el espectáculo, para mi gusto. Muy vacío el espectáculo. Pa 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 para pa 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 para pa. Ahí está, ¿viste? Otra vez le banearon todo a Kairi. Fanny, Hayabusa, Link baneado para Kairi. Wan Wan, Carry, Ibe. Otra vez tiene Frederick. Repite todo lo mismo el equipo de Echo. Esta vez sale con Faramis y tenemos a Glue. Y ahora van a sacar Valentina ellos. Va a haber ese tipo de cambio nada más. Yo creo que van con Chou, Valentina otra vez. Chou ya piquearon. Y viene la Valentina. O sacarán Joy. Joy o Valentina. A ver, Joy libre. Joy. ¿Para qué saca Glue? No sé, porque jugó como el culo, de verdad. El peor Glue que he visto. Como el culo, y lo aseguran a Glue, viejo. No hizo un carajo ese Glue. Un verdadero inútil. O si vale el término, un verdadero inútil. Lilia para el equipo de Echo eSports. Le quita el pick del zorrillo. Con Lilia fue con lo que llegaron a la Copa, ganando la MPL allá en Indonesia. Sí, usaron Leslie, pero fue lo mismo, ¿no? Una Leslie que no hacía ni mierda y la Lilia ahí pegándole con todo. Semifinal, Filipinas. Amigo Rudy Flores, ha sido un placer tenerte aquí. Los Kenchas no los queremos, amigo. Adiós. Que te vaya bien, loquito. ¡Pum! Kenchita de mierda. Justo lo leí, viejo. Justo lo leí, viejo. Kenchita, carajo. Anulo Mufa, anulo Mufa. Anulo Mufa. Ahí está CW. Pum, 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 pum. Cloud para el equipo de Onik. 25 veces piqueado. Aquí voy, viene el cuarto baneo. Nosotros sabemos el estilo, dice. Y nosotros pensamos que los equipos son mejores que Onik y Sport. Que su equipo es mejor. ¿Seguro? Nosotros conocemos su estilo de juego, dice del Onik. Y pensamos que el de nosotros es mejor, dice el pequeño Calci. Atrevido es ese Calci, hermano. Muy atrevido. Conocemos el estilo de juego de Onik. Y nosotros pensamos que somos mejores. Mierda, atrevido es ese moco de mierda. Ah, porque ganó el mundial arrastrado, loco. Ah, mira bien, viejo, el focus a Kairi.
Es que ya es descarado, ¿no? Amon, Ling, Hayabusa, Fanis. Banearon a Leslie. para que no lo usen, carajo. Va. Va. Es extraño que baneas a alguien e inmediatamente ingresa alguien, ¿no? Sospechosa la weá. Viene Martis, cuidado con Keyboy. Ahí está Keyboy con el cuarto pick. Puede ser el último de Lonic en esta partida. No el último del mundial porque bajaría al inframundo. Veamos, son las 9 de la mañana aquí en Bolivia. Si hay gente que se viene incorporando, bienvenidos, bienvenidos. Vamos, Keyboy. Tenemos a Joy. Joy va a ir jungla por si acaso. Dairo repite el show, el Frederick. Esta vez cambian el tirador porque claro está en manos de Onyx. Salen con Beatrix y una Lilia en lugar de Faramis que lo tenía, ¿no? La Valentina, la verdad que para mí ha sido el peor héroe del mundial. No sé qué piensan ustedes, pero para mí Valentina ha sido el peor héroe. ¿Sabes? El que la ha usado ha hinchado su partida. Matilda para el equipo de Onyx de Indonesia. Listo, confirmación de alineaciones. No hay más, esto es. Onyx se va o Onyx sigue forzando la quinta partida. Uno de los dos equipos va a ir al inferior. Y o el otro va a ir a jugar con Blacklist por la final de la llave superior. Aquí ya está la suerte echada. Están los picks, están los baneos. Está todo completo. Onyx se va aquí o forza la quinta partida. Así nomás es. No hay más. No hay más, muchachos. Ahí está. Onyx versus Filipinas. Filipinas versus Indonesia. Echo eSports de Filipinas versus el Onyx de Indonesia. Esas chiquillas de Onyx siempre presentes. ¡Upa! Llegó el... ¡Mierda! Se puso la chamarrita de Echo. No era el hijo de puta de... ¿Me equivoco? ¿O ese huevón era el... Ah, el burro, el donkey de Evo Legends? Creo que sí, ¿no? Qué hijo de puta, ¿no? Creo que era el donkey de Evo Legends, ¿no? ¡Vamos! ¡Arranca el encuentro! ¡Go Onyx! ¡Go Onyx! Ahí está el Echo eSports, señores. En imágenes, el equipo de Onyx también. En rojo en su pantalla, Echo de Filipinas en azul. Takachi, Tasanfor, Birkairi. Con ese Joy Jungla. Va a tratar de equilibrar todo el sistema. Viene Karchi. Está Kairi, cuidado con Keyboy, retrocede Yahweh. Viene Sans, metiendo el cariñito. Viene Yahweh, cuidado que van por Sans. Retrocede Yahweh, Sans. Yahweh cariñoso, Yahweh vuelve para atrás. Viene Sans, el zorrillo, va Keyboy. Upa, 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 upa. Vuelve para atrás, Yahweh está muy complicado. Viene Joy, cuidado con Sanford. Sanford, Sanford. Igual que la primera vez, la primera sangre fue Sanford, ¿no? Y pensé que Bots jugaba, pero fue todo una todo mentira, viejo. Viene Sans, ahí está limpiando. Esta vez Sans no fue a apoyarlo como en la primera partida, en la pasada. Está BenQ, complicado. Viene Keyboy. CW hace unos movimientos extraños. Va BenQ, vuelve para atrás. Viene Yahweh. Qué tremendo show el de Yahweh. Viene Keyboy. Viene Keyboy. Va CW. Viene BenQ. BenQ, vuelve para atrás dos pasos. 0-0, 1 minuto 20. Ha habido amagues de enfrentamiento, pero nada más. Nada más. Viene Karchi, cuidado con Kairi. Epa, metiéndole un dash, sale corriendo. Karchi como que se lleva los objetivos. Ay, preocupante, che. Lo de Filipinas versus Indonesia. Viene Bats, cuidado con Sanford. Ahí está Keyboy. Viene CW, el Clausito. BenQ limpiando. Viene Keyboy. Está Yahweh. Viene Yahweh, cuidado. Y hay un equipo. Cuidado con Kairi, va por Sanford. Lo reventaron a Sanford, viejo. Lo reventaron a Sanford. No va a meter la ulti. Ay, Dios mío, este Bats, hermano. No, no, ya. Lo de Bats es estúpido, hermano. Viene Karchi, va Keyboy. Cuidado que van por el Lord. Aquí se está metiendo Karchi, viejo. Keyboy tiene que parpadear. Viene Sans. Keyboy sale, vale. Meten ahí la inmunidad. Oh, lo pateó Chou, viejo. Tortuguita para Karchi.
No hay salvación, viejo. Mira lo de Yahweh, viejo. Es que es un juego. Es un juego de... Esto no es cualquier cosa. Esto es un juego de calidad. O sea, pa, Yahweh, ya, pa, habilidades. Esto no es Blacklist apretando el culo, apretando un botón de Oh My Venus. Esto es calidad pura, viejo. Pa, 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 ta, pa. Mierda, Dios mío, qué rico. 2:50. Bats, está Sanford. Llevándose el cangrejito de oro. Mete el pepazo. Viene Bats, que no está jugando bien, Bats. No es el mundial de Bats, ¿eh? Viene Yahweh, cuidado con Calci. Reto Sekiboy. 3 minutos. 8-8. 8-8. Viene la Vitis. Cuidado con BQ. Abajo está el Gloom. Cloud por arriba. Ahí está Yahweh. Cuidado con Kiboy. Viene Yahweh volviendo. Va Sanji. Claro que trata de limpiar. Está solo. Está yendo Yahweh a buscarlo. ¿Y qué jugador que es ese show? Entonces Sans. Ahí está Kairi tratando de robar un poquito de jungla. Se lo llevó Karsi, loco. Lo van a agarrar. A ver, viene Kairi. Cabezazo de Kiboy. Pero lo mandaron solito, viejo. Lo dejaron solito a Kiboy. Qué perros que son. Le mete la ulti. El glue que no saca ulti. Lo patea a Yahweh. Mamita querida, viejo. Qué asqueroso el Bats, viejo. Qué asqueroso el Bats. El diferencial aquí es el XP. Qué asqueroso que está jugando Bats. Viene Karsi. Retrocede Bats y W. El factor diferencial aquí se llama Bats. No está jugando bien. Qué pésima performance de Bats. Viene Kairi, cuidado. Se mete esa Joy. Lo van a matar a Calci. Lo revientan a Calci, viejo. Empieza a aparecer la magia de Joy de a poquito. 2-2, 4 minutos. 400 de oro arriba el equipo filipino. Ya, pues Bats, viejo. Despierte, hermano. Despierte. Viejo, estás en tu casa. Indonesia, la gente está ahí. Viejo. Viene Lidia, cuidado con CW. Mete la ulti, le quiso meter el pepazo, el riflazo. Retrocede CW, había limpiado. Viene Yahweh, cuidado con la patadita. Se lo trajo nomás a Bats. Otra vez a Bats, hermano. Otra vez Bats, hermano. Lo agarró Yahweh esta vez, de milagro, viejo. De milagro lo saca Mati. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, lo de Bats, hermano. Lo de Bats, hermano. Para el olvido, viejo. Para el olvido, ¿viste ese bug? ¿Qué bug? No sé si fue un bug. No sé qué puta fue eso. Pero, ¿viste? El glue ya estaba allá y luego apareció allá. No entiendo qué carajo fue, hermano, eso. Puta bugazo de mierda. El glue estaba adelante. Ya viene el Joy, lo agarra, va por Sanford. Lo reventó, ¿no? ¡Muerto! ¡Sanford! Ese Joy está jugando, viene Kiboy, cuidado, Kairi. Eso era lo del primer. Era nomás sacar Joy en la anterior partida. Viene Kiboy, se lo llevaron a Kiboy. Viene Faramis. Cuidado, va Karsi. Cuidado, está Lilia. Banenlo a este pendejo aquí. Chao, adiós, amigo. ¡Pum! Tómatela, pendejo. Justo leí un comentario, hermano. Viene Karsi, ahí está CW. Vamos a ver qué pasa. Viene Loni, 4-4, 15-15. Viene Katsi. No sé para qué carajo vienen aquí algunos a verlo. Vayan a ver punto P, hermano. Viene Yahweh, cuidado con Cloud. Arriba está Cloud. Viene Kairi. Está Sans también, ahí está el show. Viene Faramis. Va Yahweh, cuidado con Katsi. Retrocede Yahweh, viene el show. Se quiere estar por Kiboy. Lo empuja, lo patea. Viene Sans. Kiboy, muerto Kiboy, viejo. Viene Kairi, está bailando, tiene la ulti. Va por Karsi, no pasa nada. Retrocede Sans, viene el Glu. Si no entra, si Glu no hace nada, si Glu no juega, se va a ir rápido Onyx. 16-18, 1K arriba el equipo de Onyx. Está Bats. Va Sanford. Cuidado con el Cloud. Sanford. Está el Glu, viene Karsi. Ahí está Kairi bailando. Viene Kairi, va Sanji, Sans, lo patean al zorrillo y se muere. Se muere el zorrillo que está con parpadeo. Vuelve rápido, tenía la pasiva, viene el Cloud, el Clash de Esperanza también aquí en esta partida. Viene Yahweh que no tiene ulti. Yahweh, viejo, qué show de mierda que estamos viendo, viejo. Puta, que al nivel que ha venido Filipinas, viejo, impresionante, viejo. Bastón dorado para el Cloud. Ahí está, viene Kairi. A ver si se recupera. Viene Calci. Lo tratan de meter, viejo, durito. Cloud ya tiene daño. Cloud se lo come a Calci, pero está complicada la partida. Ahí está Bats peleando. Con un Dairo lo han controlado al Glu. Y le van a caer y otra vez se va a morir. Otra vez. No.
Esta vez se monta en el... Uy, parpadeó, viejo. Viene Kyrie. Lo pillaron a Kyrie. Tiene que acelerar. Metió la retribución para escapar de eso. Está Sanz ahí tratando de limpiar la línea media. Yawi, que ya utilizó la patada. 2-0-2 va el show, viejo. Está aquí Boy. ¿Por qué sacaron un super, viejo? Viene CW. Ahí está aquí Boy. Rompe torre del equipo de Vanek. 6-4, dos torres y W está haciendo un buen papel, es la esperanza de la partida. Viene Kyrie, está Beriquio, cuidado con Kyrie, se va metiendo Kyrie. Hasta ahora otra vez les está ganando todos los otra vez Kyrie con la torre. No, es que no puedo creer, viejo, que todas las tortugas, todos los objetivos en el 1-1 siempre se lo lleva a Filipinas. Viene Kyrie, lo comieron, tiene daño Cloud, se lo llevaron al Kyrie. Vino Sanz, que está complicado. Termina la ulti, van por Yawi. Se lo acaban de llevar. Viejo, lo mataron a Yawi. Doble kill de Sanz. Se la acaban de llevar a la pobre Joy. 2-1-3. Ahí está Sanz. Mete presión el equipo de Onyx. Empieza a pegar duro con Cloud. Está Sanz apareciendo. Rompe torre, rompe mid. Avanza pasito a pasito el Onyx. 1.7k ahora invirtió la situación. Vamos a ver la repetición. Aquí cómo murió Joy. No, está, a ver cómo murió la Joy. Mirá la Joy. Uy, se hizo comer, viejo. De hecho, estaba muerto Benny Q. Y Joy lo terminó matando. La Beatrix, perdón. Rompe esta torre CW. Viene Sanz. Hay nerviosismo en todo Indonesia y en su servidor también. Viene Joy tratando de limpiar, viene Kyrie, ahí está, va por Benny Q, viejo, saca, lo patea, show, tiene la ulti, está Benny Q, lo agarró, se lo va a comer a Kyrie, se lo termina almorzando, viejo, se lo almuerza, error, viene Cloud, lo revienta Benny Q, se lo llevaron al show, va también, se lleva la Lilia, muy buena, no, tiene Sanji, tenía ulti, viejo, y se va a congelar más ese hijo de puta, siempre tiene algún truquito, viene Kiboy, se está metiendo con Karsi, viene CW, vuelve para atrás, epa, se lo están llevando, va Bats, cuidado CW, va Sanford, ay Dios mío, por qué mierda te quedas ahí, ah, van por Bats, van por Sanford, lo van a reventar, se muere Sanford, viene Karsi ahora contra los tres, cabezazo de parte, por qué se pelea Sanford, no entiendo. Se queda Karsi ahí a pelear. Va a venir la Beatrix en cualquier momento. Móntelo, Glu. No lo monta, viejo. El Glu tampoco tiene ulti. Viene Karsi ahí. Se están peleando con el tanque ese. Viene Yawi. Va Karsi. Retrocede. Bats. Lo está pateando Yawi. Complicado. 9-10. La Beatrix se lo almuerza a Kyrie con ese Joy. Ahí está la Lidia. 9-10. 10 minutos. Un carribo el equipo de Onyx. Viene Sanz. Está Kyrie metiendo los pepazos. Cuidado con Onyx. Viene Kyrie. Ahí está limpiando, viene Kyrie, sigue limpiando. Arriba está Matilda, viene Bats. Está Sanji. Va Matilda, cuidado con Yawi. Viene Bats, está Yawi. Batsito, cuidado con Sanji. Está aquí, voy por ahí con su Matilda. Arriba perdiendo la torre por los minions. Viene Kiboy, empieza el lore del equipo de Echo. Bueno, lo agarraron a Kiboy. Bueno, va para Sanz. Meta la ulti, Sanz, pues viejo, qué lento. ¿Dónde está la ulti de Sanz? No lo entiendo, se lo llevaron a Beatrix, viejo. Doble kill para Sanz. Doble kill para Sanz. Van por Sanji. Muy bien, Joy. Se lo termina matando a Sanji. Apa, está Frederick. Empieza a jugar el equipo de Onyx. Afianza. Va CW. Dio el primer golpe el equipo de Echo. Luego Onyx lo empata. Otra vez dio golpe el equipo de Echo. Y aquí el equipo de Onyx lo quiere empatar. A ver, viene Kyrie. Cuidado con CW. Viene el grupo arriba. Viene Kyrie. Se está moviendo. Va aquí. Voy. Avanza. Viene CW. Mete presión por la línea media. Viene la Matilda. Le mete el cabezazo. Aquí voy. Rompe línea. Viene el por arriba. Abre inhibidor. El Onyx se recupera. 6k arriba. Ahora 6000 de oro. En favor del equipo de Onyx. Subiendo Kyrie por abajo. Va a forzar la quinta partida. Todo parece ser así, muchachos. Viene Kyrie. Ahí está CW. Va el Onyx, viene Sanz, cuidado con CW. Se junta, el oro está llegando. Lo quiere ganar el equipo de Onyx, rapidito nomás. A ver, vamos a ver, viene el oro avanzando. Cuidado con el Glu, lo están pateando a Glu. Le metieron la ulti de Faramis. Revienta, viene CW, cuidado que se llevaron a Bat. Se va a morir Kyrie, error del equipo indonesio. CW complicado, van por Yawi. Tiene que salir Sanz. Error del equipo indonesio. Lo trató de ganar, jugó su partida. Se muere Kyrie, se muere Bat. Que no está haciendo un buen papel. Viene BenQ. Muy floja la participación de Bats. En este versus por lo menos. Hasta aquí voy. Cuidado con Yawi. 13-11.
35-39, 3.6 K se recupera el equipo de Echo desde las cenizas. Viene Yawi, quiere patear, lo pateó nomás, aquí voy, lo va a matar, lo termina matando. Es que ese show es tremendo, ese show es tremendo, viejo. Viene Sanz, viene CW, cuidado si se lo está comiendo. Ahí, lista, viene la Lilia metiendo presión, Van BQ también poniendo las bombas. El equipo de Echo durísimo, durísimo. Se está poniendo dura la cosa. El Onyx se nos va a la llave inferior. Se va al infierno y eso significa... Hasta el momento se está yendo, viejo. Y eso significa que un indonesio sí o sí se va. Y eso significa que un filipino sí o sí va a estar en la gran final. A ver si el Onyx puede forzar la quinta partida. Se pone duro el versus. Hay respuesta de Filipinas. Viene Vance, ahí está el Onyx. Kairi, Kiboy, cuidado con Sanz. Cachiporra invernal para Kiboy. Viene Kiboy limpiando ahí Kairi con su Joy. El tremendo nivel de show está haciendo un dolor en el asterisco para el equipo de Onyx, que trajo supports. Dos supports en la línea media. Matilde y Faramis. Viene Sanz, cuidado con Kairi. Retos de Kiboy, se junta mucho el equipo. ¿Y dónde está Yawi? Dando visión del otro lado. Viene Vance buscando la show, retrocede, viene Sanz, un Lord que va a salir en 20 segundos. 20 segundos, viejo. Ahí está Vance, viene Sanz. Se junta el equipo de Onyx, se junta el equipo de Echo por el lateral izquierdo. Ahí está CW, va a salir el Lord, va a ir por el Lord el equipo de Onyx. Pero este equipo de Echo lo va a ir a pelear, viejo. Y no entiendo por qué sacan esas basuras de supports. Es que el CC lo que le está complicando. Yawi prácticamente un jugadorazo, un tremendo show. La tiene fácil para ir a focusear a quien quiera. Viene CW. Ahí está CW. Va. Si lo va a patear a Faramis. Te aseguro que Yawi lo patea a Faramis, hermano. Viene Sanz. Retrocede Sanz. Ni Puri se trajo Sanz, hermano. Viene Vaz, que ya debería haber activado su ulti. Vino Yawi, ¿ves lo que te digo? Fue por Sanz. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? El grupo que sale a penitas con vida. Viene Sanz. Es que lo del show ya es rosa lo absurdo. El nivelazo que está mostrando ese show. Viene Kairi, cuidado con Kiboy. Se lo llevaron a Clau, viejo. Lord para el equipo. Ay, Kairi se llevó el Lord, pero se congela y se va a morir Kiboy. Sale Kairi, va Sanford. Hay Lord para el equipo de Indonesia. Pero viejo, te lo estoy avisando hace media hora. Fue por Sanz. Es que no puede ser tan bueno ese show. Y BenQ se lo lleva al Clau, viejo. Viene Vats, no hay esperanza. Está Sanz, mete presión, hay limpieza. El Gru que no aguanta, el Lord que no va a salir. Y cuidado, lo están pateando al Gru. Farami no tiene ulti. El Lord que está por ahí. Farami que no se junta. Kairi que no viene. Sanz se lo están comiendo vivo, hermano. Bitix se lo está almorzando. Viene Kairi, lo va a matar a Sanford. Lo termina matando. Los minions que tratan de abrir. Abrió inhibidor el equipo de Echo. Qué duro equipo Echo, viejo. Bueno, adiós Indonesia, muchachos. Adiós Indonesia. Adiós Indonesia. O sea, va a bajar. Se va a RRQ, se va a Onyx. ¡Oh! Ya está, ya. Denle surrender, amigo. De 6-14. Igual a Echo, viejo. Llevaba 6.000 de oro. Se hace empatar. Viene Echo con todo, viejo. Un puto show. Un show. ¿Por qué mierda sacan Matilda, hermano? Viene Yahweh, ese glue, carajo. Viene Clau arriba. Trata de farmear. Viene Kairi. En su glue está el pobre. Ahí está CW limpiando la línea superior. Lo ha igualado el equipo de Echo de las cenizas, hermano. Viene CW. Está listo Yahweh para patear a CW. Wasans. Ya te vieron, hermano. Por Dios. Por Dios. Retoce del equipo de Filipinas. Ahí está CW. Viene Bats. Buscando rivales. Ahí está el show. Viene Yawi. Listo. Dando visión. Epa, cuidado. CW va. Vuelve. Cuidado con Karsi. Cariñito. Le sacó bastante vida el Clau. Tiene daño Clau, pero... ¿Pero qué hacemos con eso? Si no hay tanque. ¿Qué hacemos con eso si no hay quien inicie como lo hace Chow? Tienes una miserable Matilda, hermano. A Yawi le han hecho la vida fácil a uno, si no el mejor roamer de este torneo. Viene Sanz, cuidado con Kiboy. Ahí está Bats. Está Kiboy, viene Sanz, va Yawi, va CW, se mete, va Faramis. Cabezazo de parte de Matilda, va por Sanji. Le metieron, activó su ulti, va Kiboy, tuvo que parpadear. Salió Kiboy, no sale, parpadea, sale. Se la quiere jugar Onyx, viejo, sin lore, sin nada.
Los minions están pushando, casi abren todos los inhibidores. Retrocede por ahí, Sanford. Está BenQ cambiando sus armas. Blue para CW, 15 segundos para que salga el Lord. ¡Qué partidita de mierda, hermano! ¡Qué Indonesia, che! Viene Carsi. Está Carsi aguantando. Ya explotó, ya saben dónde está. Viene Invisible, Yago, y todos lo siguen. Viene Invisible y lo van a patear al Bats. Y lo van a patear al Bats, le da la ulti. Viene Bats, se murió. Sans va, se va a morir, viejo. Sans va, se va a morir. Sale Sans con el parpadeo. Sans va, se va a morir por salvar a ese puto Bats, hermano. Cloud está muriendo. Viene BenQ, vuelve, va a la ulti. Se murió Sans, pero vuelve, tenía la pasiva. Y victoria de Echo. Victoria de Echo, va a ser el Lore y ya está. Lo de Bats, hermano, ya es estúpido. Ni así se traen Puri los hijos de puta. Viene Kiboy, va el cabezazo de parte de Kiboy. Va por ahí, se lo llevaron, viejo, a Basicazos, la Vitix. Va Kairi metiendo la ulti, viene CW, van por Sanji. Vuelve por aquí, Kairi, que quiere meterse. Viene BenQ, está complicado, Está complicado. Uy, 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 uy. Sanford, viene Kairi, va. Sanford, vuelve, va. Se puede morir, se murió Sanford. Cancelaron el Lord, viene CW, se murió CW, ya está. Chao, Indonesia. Chao, Indonesia. Victoria del equipo de Echo, no hay cómo defienda. Viene Bats, le queda un minion, lo trata de defender. Viene Carsi, defendiendo ese minion. Recupera, viene por ahí Kairi, lo de Vitrix, hermano. Simplemente tiene que basiquear. Aparece la Matilda, viene por ahí el Gloom, ni siquiera así, loco. Parpadea Gloom, va. Le montó a BenQ. A ver si lo logra hacer eso, por lo menos, nada. Va BenQ, la Matilda, lo recupera, viene Yawi, tiene viento de la naturaleza, salió Faramis, métale la ulti Faramis, metió la ulti Faramis, viene Yawi, se recupera el equipo de Oni, viejo, me va a dar un paro, ya basta, viejo, ya paren esta mierda, ya lo doy, viejo, viene Echo, va por el Lord, puta madre, la concha de tu hermana, 22 a 15, 58 y 56. Vienen ahí, son cuatro que atacan acá. Lord para el equipo de Echo Esports. Lord para el equipo de Echo, viejo. No. Viene Yawi, cuidado con el clown. Retrocede clown. Faramis, limpien abajo, viejo. Sea con tu ulti clown. Mete tu ulti clown a limpiarla, viejo. No queda más. Limpia todo eso, ahora viene una horda tremenda. 300.000 minions azules venían por abajo. Logran parar, viene Sanford, rompe la torre superior de Sanford. Cae una torre, viejo. A ver, viene el Dairo del Lord por la línea media. Todavía tiene torres el equipo de Onyx. Otra vez Filipina lo va a mandar a casa, lo va a mandar abajo, perdón. Y eso significa que uno de los indonesios muere. Y un filipino sí o sí a la gran final. Ahí está Sanford, viene CW, cuidado con Sanford, se lo está comiendo vivo, se lo está comiendo vivo, pero tiene que volver los pasos porque venía Yawi, cuidado con Salsa, ahí está limpiando, viene CW, Sanford bien tocado, inmortalidad, viene Kiboy, aquí la clave es esa Vitrix, viene Calci, cuidado con Kiboy, el glue, Sanford va, aguanta el equipo, Sans, mete la ulti, lo patearon a Bats, Glue se muere, Sanford viene, el Cloud mete la ulti, viento de la naturaleza, se pueden morir todos, Yawi va, ¿quiénes están vivos? Doble kill de parte de Chou, ¿qué? Lo ve Carci, va, se lo van a llevar, CW se muere CW, victoria del equipo de Echo eSports, victoria del equipo de Echo eSports, madre mía, la Vitrix. Madre mía, la Vitrix, muy superior a CW. Viene Carsi, no pudieron nunca con Vitrix. Viene Carsi, no, a Basicazo se lo come, hermano. Los básicos de Vitrix duelen y mucho. Viene Sans, cuidado que va, mete la ulti. No activa la ulti, Sans, ¿qué fue, viejo? No activa la ulti, Sans, loco. ¡Epa! Le va a dar con todo, va, Nexo, victoria de... ¡Oh, no, nos vamos, hermano! Nos vamos. Nos vamos, muchachos, nos vamos. Nos vamos, gente, nos vamos. Y se la gritan a la gente, loco. Se la gritan al público indonesio, viejo. Se lo están gritando al público indonesio, viejo. Se lo están gritando al público indonesio. Madre mía, yo me voy. Yo no quiero ver esto. Nos vemos. Saluden al Comanche de mi parte. Nos vemos, gente.